Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. Analizamos, estamos evidentemente muy contentos por el resultado del Real Oviedo del pasado sábado, una victoria que viene a, bueno, pues a poner las cosas en su sitio después de lo mal que lo habíamos hecho en el partido contra el Amorebieta, ¿no? Si hubiésemos cambiado los resultados, es decir, si hubiésemos ganado el Amorebieta y empatado a lo mejor contra el Racing de Ferrol, el resultado hubiese sido el mismo en cuanto a puntuación y creo que hubiésemos estado suficientemente contentos también, ¿no? Nos acercamos de forma ya, entiendo que de forma inminente a esos puestos de promoción, aunque es cierto que la gente que va por arriba también tiene la misma aspiración y no lo va a tener fácil. Y volvemos a tener un partido absolutamente tremendo, como es el próximo sábado contra el Leganés, a eso de las 6:30, en el Tartiere. Buena victoria, ya les digo, del Real Oviedo, una victoria que además bueno, tuvo la tranquilidad de, a pesar de empezar perdiendo, remontar. El equipo dio unas muy buenas sensaciones. Y tengan en cuenta que el Real Oviedo sigue teniendo un plantel fuera del equipo, de los que no actuaban, absolutamente tremendo. Tiene un portero que podría ser titular en cualquier equipo de segunda división. Bueno, tenía la baja de Lucas, de los centrales, de Costas, de los mediocentros, de Luismi, de Camarasa, el propio Cazorla, que jugó unos minutos, Borja Sánchez, que esta vez no debutó. Tengan en cuenta que el potencial, como les digo, que queda fuera, invita a un optimismo, entiendo que absolutamente grande, ¿no? ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué nos puede privar de intentar alcanzar ese objetivo que en primer lugar debe ser meterse en esos puestos de promoción? Pues la confianza, un poquito la dejadez. ¿Y eso quién lo tiene que intentar atajar? Pues evidentemente su técnico y un Jesús Martínez, un presidente que no creo que vaya a permitir eso, porque el esfuerzo que ha realizado ha sido, entiendo que muy importante, ¿no?, dentro de ese límite salarial que te permite la Liga de Fútbol Profesional. Lo vamos a hacer, vamos a analizar el partido con toda nuestra gente, vamos a empezar con la entrevista a los medios de comunicación, de los cuales bueno, volvemos a manifestar nuestro agradecimiento. Darle las gracias, turno para la COPE, turno para Pablo Acebo. Seguiremos con el míster, nuestro míster de cabecera, Marco Antonio Iglesias, que nos hará el análisis técnico. Los veteranos tendremos a Pedro Luis, recuerden, un Pedro importantísimo en aquella etapa con Rivas, en aquel reinicio del Real Oviedo en el año 2003, en aquellos momentos tan complicados, que hizo un tándem, ya le digo, con Antonio Rivas, absolutamente extraordinario. Seguiremos con la tertulia, hoy con la presencia al menos de algunos de los miembros de la Peña de Cabrales, en concreto de gente que va absolutamente a todos los partidos, normalmente dentro o fuera, o sea, gente muy azul, muy oviedista, que estarán acompañados por Piraña y por la demás gente que suele estar invitada a la tertulia. Cerraremos con el análisis del próximo rival, como decimos, un Leganés que llega al Tartiere como líder y que será el partido del sábado a las 6:30. Antes de nada, antes de empezar con la entrevista a la cadena COPE, les vamos a dejar unas imágenes de esta mañana en las cuales el presidente del Real Oviedo pues hacía un poquito, hablaba de varias cosas. Bueno, están muy contentos con el balance de las ventas de la tienda, con la venta de las camisetas, que creo recordar que ya superan las 12.000 en esta temporada. Hablará también de esa posibilidad de salida de Luismi, que tendrá que interesar a todo el mundo. Recuerden que los negocios solo son negocios si son para las dos partes, no se llama negocio si es solamente para una parte. Y que ya les digo que va a repasar un poco la actualidad. La verdad es que hay que reconocer que son gente que no esquivan absolutamente ninguna pregunta y que suelen ser bastante claros en sus respuestas. Les dejo con el presidente del Real Oviedo antes de que Juan Rodríguez empiece con la primera entrevista de la noche con Pablo Acebo y la cadena COPE. No, por supuesto, estamos muy, muy contentos, muy ilusionados con la campaña que se ha hecho aquí en la tienda. Y es un trabajo de mucha gente, ¿no? De Javi, todo su equipo, los patrocinadores, que la verdad es que han sido
el respaldo de ellos y la confianza de ellos es fundamental para esto. Los diseños, también el paso del equipo que ilusiona, todo suma para tener, y como dices, todo ayuda para tener el año que entra un posible mayor margen financiero. Todo va sumando. Vaya victoria la de Ferrol, ¿no? Supongo que la has disfrutado. Mucho. No, la verdad es que fue una victoria que yo creo que ya hacía falta de visita, no nada más por el resultado, sino la forma en que se da el resultado, porque al margen de que empezamos perdiendo el partido, toda la sensación de todo el partido es que hicimos un buen partido completo. Entonces, era muy injusto ir perdiendo. La verdad es que el equipo tuvo la personalidad de reponerse al gol en contra, y bueno, muy contentos por el desarrollo de todo el partido. ¿En algún momento llegasteis a pensar en esta situación tan rápido, a lo mejor? Bueno, es decir, con el lastre que venía de las 6 primeras jornadas, estar en la segunda jornada de la segunda vuelta a 2 puntos del play-off. No, bueno, pues uno siempre sueña, ¿no? Pero digo, hay que trabajar cada partido. Sabíamos que el partido contra Ferrol iba a ser durísimo, no en balde, tenían 25 partidos invictos en casa. Pero bueno, también confiados que tenemos un gran equipo y que en todas las canchas, tanto en el tardío como de visita, podemos pelear de tú a tú con cualquiera. ¿Y ahora siguen? ¿Van a seguir duelos muy importantes los próximos en casa? Ya todos los duelos son importantes. Y bueno, en casa la idea es no dejar ir puntos, pero bueno, ya hemos visto que en casa también los equipos se nos complican. Y bueno, hay que ir partido a partido, y todos los partidos son igual y de importantes y de difíciles. Lleváis 3 entradas, 2 salidas y está el nombre de Luismi encima de la mesa. Yo no sé cómo lo tenéis. Ah, no, bueno, Luismi es una... Bueno, está lesionado, es un gran jugador, nosotros contamos con él. Es cierto que hay interés de algunos clubes por él, pero bueno, también lo estamos analizando, porque nuestra prioridad para nosotros es estar sólidos. Y para nosotros Luismi es una pieza muy importante, al margen de que esté lesionado, es una pieza muy importante en el equipo. Entonces valoraremos en estos días junto con él y con el míster y con toda el área deportiva, pues qué es lo que más nos conviene. Para que salga tienes que tener un recambio, me imagino. Para que salga tenemos que estar cubiertos. Entonces, ahí también es cierto que Omenchenko puede jugar ahí, pero bueno, también Omenchenko está condicionado al preolímpico, no sabemos exactamente cuándo vamos a contar con él, si va a ser el 2 de febrero o el 11 de febrero, y bueno, también es cierto que todos los jugadores, aunque sean de una grandísima calidad, tienen un proceso de adaptación y unos más, otros menos, pero bueno, yo creo que tenemos un gran plantel y Luismi es importante para nosotros. ¿Es lo único que tenéis ya de aquí a que cierre el mercado, esa situación de Luismi? ¿O todavía? No es lo único. Y ojalá sea lo único. Sí, ya creo que sea primero de febrero ya, que se cierre el mercado, porque la verdad es que estamos, aunque no hubiera ningún movimiento más, estamos muy contentos, tenemos un equipo muy competitivo, en todas las posiciones tenemos competencia, que es muy importante eso, y estamos, yo diría que si no se hace nada, también estamos muy contentos con lo que se ha hecho. ¿Con Luismi has hablado o habéis hablado desde el club y cuál es su planteamiento? ¿Qué es lo que os dice él? Bueno, Luismi por supuesto está inquieto, porque bueno, siempre que hay posibilidades de salir, de tener un contrato diferente, a lo mejor una mejora en lo económico, pues él está inquieto, esa es la palabra, no sé si sea inquieto, pero bueno, pues como todos están pensando en su futuro y sobre todo en la edad que tiene Luismi, pues él tiene que procurar ya tener algo, ya tiene 31, 32 años, ya también pueden ser sus últimos contratos, ¿no? Ojalá sean muchos más, pero es una edad ya que no es tan joven, entonces, pero bueno, pero también está consciente de que si no hay nada, también está feliz de quedarse en el Oviedo. No era lo único, no sé si tenéis algún movimiento más, estáis un poco en tranquilidad hasta el 1 de febrero. No, ya. Salvo eso, estamos tranquilos. La verdad es que, como te lo repito, tenemos un gran equipo en todas las líneas y salvo alguna cosa muy especial o que surja algo de último momento, pero no, estamos tranquilos. Martín, desde el grupo, ¿cómo se valora la incorporación de Omenchenko? ¿Es algo para futuro, a largo plazo, en el Oviedo? ¿Más de media temporada puede ser? Bueno, yo creo que es una solución de momento y a futuro. Es un gran proyecto, es un jugador joven, un jugador de selección, un jugador que nos lo recomendó ampliamente el mismo Marcelo Bielsa, y es un jugador que viene a dar resultados y por supuesto es una apuesta y un proyecto, ¿no? Martín, preguntarle por la Ciudad Deportiva, ¿en qué punto está ahora mismo ese proyecto? Pues aquí que les diga Íñigo, él es el que dice que ya el proyecto de la Torres llegó a su caducidad, mejor ahí, a ver, contéstala. No, bueno, si bien es cierto que nos urge ya tomar una decisión, pero bueno, los tiempos son los que tienen que ser y nosotros quisiéramos que sea, esperemos en febrero ya tener una resolución de lo que es la Ciudad Deportiva, pero bueno, estamos trabajando. Hace unos días tuvo una reunión usted con el presidente del Sporting, también con la Federación, con ese proyecto también de 2030, no sé qué ha trascendido también de esa reunión. Bueno, qué bueno que toques el punto, porque también por ahí dicen cosas que no, nosotros la verdad es que atendimos a una reunión que nos invitó el presidente de la Federación Española, nos invitaron a comer, la verdad es que la pasamos muy a gusto, estuvimos una hora, comimos muy rico, por cierto, y bueno, eso fue el Real Oviedo. Nuestra prioridad es el Oviedo, nuestra ciudad deportiva, nuestro,
nuestro campeonato y atendimos a una invitación del presidente. Hablabas de febrero, ¿queréis tener la decisión ya fija para febrero con respecto a la Torres o con respecto a la, en general? O sea, ¿cuál es el plazo que se maneja de febrero? Mira, nosotros no tenemos plazo en sí, pero digo, nosotros si fuera en febrero, o sea, lo antes posible, pues para nosotros es mucho mejor tener ya certezas y tiempos. Eso es lo que estamos esperando. ¿Tenéis algún plazo fijado para hablar con el entrenador? O sea, ¿preferís dejarlo para final de temporada? Digo, para una posible renovación. ¿Queréis tratarlo ya antes o habéis incluso hablado ya algo? No, yo les decía la vez pasada, no me acuerdo a quién, la verdad es que no lo tenemos, no es que no sea una prioridad, nosotros estamos felices con Luis, pero no lo hemos traído a la mesa, estamos partido a partido. La verdad es que nosotros ahorita no queremos distraer ni al míster, ni a la entidad, ni a los jugadores, y ese tipo de cosas luego también distraen, ¿eh? Y es a uno como el tipo Luismi, ¿no? Que sí, que no, que un año, que dos, que lo que sea, ¿no? Que los números. Entonces, Luis está muy contento, nosotros estamos muy contentos y llegará el momento en que tengamos que, estamos convencidos que Luis es nuestro hombre y que es el estilo que queremos para este equipo, pero bueno, no tenemos una fecha para eso. Récord de abonados, récord de ventas, el equipo en buena dinámica. ¿Cómo está Jesús? ¿Qué dice? ¿Qué os dice? Está dolorido porque trae un problema ahí de la espalda, pero está contento, ilusionado, y bueno, entre más ilusión, eso es importante también, ¿no? Decirle a la gente que al final tenemos que ir paso a paso, porque también la ilusión puede confundirse, ¿no? O sea, la euforia desmedida, tenemos que entender que no hemos logrado nada, que si bien hemos logrado récords de abonados, récords en las tiendas, el equipo está en una buena dinámica, pero bueno, hay que ir paso a paso, faltan 19 finales por delante que son durísimas, pero bueno, Jesús está contento y entre más arriba estamos, más aprieta porque cuida no nada más la cuestión deportiva, cuida todos los detalles, la humildad tiene que ser importante en toda la entidad, en los jugadores, en la misma afición, y bueno, también hacer un llamado ya aprovechando el momento a la afición para que el sábado el Tartiere sea un fortín, porque al final el equipo anda en una dinámica buena, pero el Tartiere también gana partidos, entonces tenemos un buen horario, obviamente un rival pues es el líder de la competición, va a ser un partido durísimo, entonces hoy más que nunca, siempre los tenemos, ¿no? Pero a la afición la necesitamos más que nunca. Necesitamos el Tartiere que hierva el sábado. Gracias, presidente. Bueno, pues vamos a comenzar el programa de hoy y vamos a hacerlo pues como venimos haciendo todos los lunes ya desde hace pues bueno unos cuantos meses, y hablando con gente de prensa que sigue diariamente las evoluciones del Real Oviedo. Esta noche es turno para la radio, en este caso para la cadena COPE. Se encuentra con nosotros y ya le saludamos. Pablo Acebo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Encantado que estés con nosotros. Igualmente. Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Que venimos de, o viene el oviedismo, de una muy buena jornada, en un muy buen partido y en un muy buen momento, ¿no? Sí, yo para mí es el partido más completo y mejor de la temporada del Oviedo. Yo creo que por todo. Lo primero, por el rival, porque jugabas contra el segundo clasificado, sí, que es recién ascendido, que no tiene los nombres de otros, pero era el segundo clasificado. Por el escenario, que vas a Malata, un campo donde hace 13 meses que no gana nadie, que estaba en primera federación el Racing cuando le ganaron la última vez. Y luego, por último y más importante, por el cómo. Es que yo creo que el Oviedo gobierna el partido, el Oviedo es capaz de dominar el partido, es capaz de que no le genere el Racing, que yo creo que era un asunto pendiente que tenía el Oviedo en los últimos partidos, estaban llegando demasiado, haciendo demasiados goles, el Racing no le llega, es verdad que le llega a una y la mete porque Iker Losada es muy bueno, pero a partir de ahí son 3 tiros del Racing, son 9 del Oviedo, el Oviedo genera, el Oviedo crea, mandan el partido, es decir, es todo junto. ¿Contra quién te enfrentabas? En el escenario en el que te enfrentabas y cómo ganas. Yo para mí es el partido del año. A pesar de todo, se sobrepone incluso, ahondando en lo que dices, que estoy completamente de acuerdo, se sobrepone al gol en contra, porque está jugando bien, está dominando el partido, no le están creando nada de peligro, y va el Racing de Ferrol y se adelanta. Sí. Esto es como el estudiante que va estudiando, y suspendo, y estudio, y suspendo. Se te cae un jarro de agua fría. Lejos de venirse abajo, el equipo se sobrepone y sale adelante. Y si te acuerdas, yo no sé la sensación que tenías tú, Juan, viendo el partido, pero yo viendo el partido y viendo la primera parte, que es muy buena del Oviedo,
yo tenía la sensación de que el Racing la primera que llegaba la metía. Porque es de esos partidos que estás haciendo méritos pero no la metes, y estás jugando bien y no terminas de hacer gol, y dices, esto es en cuanto me lleguen, que además el Racing sabe lo que va la película, tiene jugadores buenos, confía mucho en la idea del entrenador, lo tiene muy claro, y en cuanto llega en la primera, y así fue, y es lo que dices tú, y estoy de acuerdo contigo, una de las claves también de por qué es el mejor partido del Oviedo para mí del año, si queremos meter otra en el baúl, es esa. Es cómo reaccionas a que el Racing se te ponga por delante, a la manera en la que reaccionas, que metes tres goles, que te sobrepones también al tema de la ambulancia, que te para el partido, que ahí podía pasar cualquier cosa. Yo creo que el Oviedo hizo un partido el otro día, bueno, de golpe encima de la mesa, decir, estamos aquí y optamos a todo. Claro, claro. El equipo dice, he llegado aquí para quedarme, en este caso, o para continuar el ascenso, ¿no? Bueno, esto es un botón de muestra de lo que se viene viendo, si bien... magnificado, ¿no? Porque coincido contigo en que es el mejor partido que se le ha visto al Oviedo en lo que va de temporada, pero es un botón de muestra de lo que ha sido el cambio con la llegada de Luis Carrión, ¿no? Sí, bueno, yo creo sinceramente que el Oviedo ahora mismo está entre los dos tres mejores equipos de la categoría. Meto ahí al Sporting, creo que está en gran nivel. Es que de verdad, yo para mí son los dos mejores ahora mismo. Yo creo que los asturianos están ahora mismo en el top. Y evidentemente eso lo genera Carrión. Y lo genera Carrión no con el fútbol nada más. Es decir, el cambio futbolístico de Cervera Carrión es evidente, lo entendemos todos. Yo creo que hay un cambio también en la actitud. Hay un cambio en el mensaje. Y hay un cambio en el ánimo de la gente. Yo creo que Luis Carrión ha traído alegría al oviedismo. El oviedismo y el Oviedo necesitaban alegría. Era un entorno triste. Era un club triste. Era una propuesta... demasiado defensiva, demasiado apática. Te metían un gol y dices, ya no remonto el partido. Como mucho lo empato, pero no lo gano. Es que con Carrión eres optimista. Te meten un gol y dices, puedo ganar el partido. ¿Por qué no? Si tengo argumentos, si el equipo juega, tiene futbolistas, el mensaje, hay 9 lesionados, no pasa nada. Hay gente. Yo creo que Carrión, el gran secreto de Carrión y el cambio grande sobre Cervera está en el estado de ánimo. Es decir, el fútbol es eso. Y creo que ahora mismo los jugadores del Oviedo se creen capaces de cualquier cosa. La gente, cuando va al estadio, va a ver a un equipo que le divierte, que le hace pasárselo bien. Cuando ve el partido por la televisión, ve al equipo competir en cualquier estadio y piensa que lo puede hacer. Yo creo que ahora mismo el Oviedo va al campo del Español o va al campo del Valladolid. Y el aficionado del Oviedo no sabe cómo va a quedar el partido, porque no lo sabes. Puedes tampoco. Perder, incluso, exactamente, en campo de Alcorcón. Pero sabes que tu equipo va a competir y sabes que tu equipo va a ser reconocible. Yo le doy todo eso a Carrión. Bueno, los números lo dicen, ¿no? Es decir, desde que llegó Carrión es el mejor equipo de la segunda división. Bueno, tal y como venía el Oviedo, de la depresión tremenda que tenía a nivel anímico, de lo mal que estaba a nivel deportivo, me parece un mérito extraordinario. Tremendo. ¿Pero qué pudo fallar? Porque, vamos a ver, la temporada pasada la acaba más o menos bien. Bueno, hay jornadas incluso en las que se llega a acercar a las... De, oye, se encadena una buena racha, si bien es verdad que contra equipos, muchos de ellos que ya estaban matados. Pero, ¿qué falla? Porque se la renueva por 2 años al míster. Desde la época de Radomir Antic no se renovaba por 2 años un entrenador. Y se empiezan a traer buenos jugadores, a priori buenos jugadores. ¿Qué falla para que...? Buenos jugadores, no para él. No para él. No para su estilo, ¿no? Esa es una de las cosas que fallan, yo creo, sin duda. Álvaro Cervera es un entrenador demasiado especial para todo. Yo creo que Álvaro Cervera hizo un trabajo extraordinario en el Oviedo. Lo digo como lo siento. Yo creo que Álvaro Cervera cogió un muerto, ¿eh? Porque el Oviedo estaba muerto con Bolo, lo cogió y lo revivió, pero con un mensaje muy básico y muy claro, ¿no? Que es, vamos a portería cero y la que tengamos para adentro. Eso funcionó el año pasado, levantó al equipo, le dio moral, le hizo creer en esa idea. Al final de temporada se engancha una racha muy buena, te pones cerca del playoff aunque ya no te daba. Pero creo que eso, lo que le hizo triunfar en la primera temporada fue su condena en la segunda. Yo creo que no renovó el mensaje Cervera, creo que los jugadores dejaron de creer en eso, pensaban que podían hacer algo más. Y luego creo que también una serie de tratos personales lo machacaron. Yo creo que el caso Cazorla lo mata. Tú no te puedes poner en contra de un icono de esa manera, ¿no? Es decir, si vienes anti Cazorla tienes que abrazarlo, tienes que arroparlo. Como hizo Carrión. Efectivamente, y te tiene que dar. Santi Cazorla, sabemos que no está en el momento zenit de su carrera, es evidente por el DNI. Pero Santi Cazorla siempre te va a aportar. En el campo fuera te va a aportar. Lo tienes que abrazar. No te puedes poner en contra. No puedes llegar y decirle el primer día
yo no te quería, estás aquí en contra de mi voluntad, no puedes. Entonces yo creo que el caso Cazorla le hizo mucho daño en el vestuario, creo que los pesos pesados dejaron de creer en su idea, porque la idea de Cervera, cuando ganas está bien, pero cuando empiezas a perder, te marcan un gol y te vienes abajo, porque no crees que puedes remontar, porque yo creo que los jugadores empezaron a ver una montaña, dejaron de creer en él, y él, sinceramente, creo que los últimos partidos ya tenía la cabeza más fuera. O sea, yo creo, sinceramente, que Álvaro Cervera, si le hubieran destituido antes, no hubiera sido un problema para él. Y cuando le destituyeron, para él fue un alivio, porque él, él ya no tenía la cabeza aquí. Sí, sí, así es. Bueno, llega Carrión. Trabaja dos días, tres a lo sumo. Se encuentra aquel partido contra el Valladolid, donde ya se ven cambios, pero lleva un mazazo de un tipo que mete un gol que no lo vuelve a meter en su vida. Sí, ya te digo. A partir de ahí va peldaño a peldaño, o partido a partido, como dice Simeone, sacando la cosa adelante y dando espectáculo en este caso. Sí, bueno, yo creo que es progresivo, como debe ser, ¿no? Pero también es verdad que muchas veces nos dicen, cuando llega un entrenador hay que darles tiempo, 100 días para que el equipo... Yo es que ya vi el Oviedo de Carrión el primer día. Llevaba unos entrenamientos y yo el día de Valladolid ya vi el Oviedo de Carrión. Te asusta un poco, porque vienes de Cervera y vas al otro lado de la cuerda. Vienes de una cosa defensiva, vas a otra cosa que prácticamente era kamikaze. Yo recuerdo el primer partido en el Tartiere contra el Valladolid, unas transiciones, unos huecos en el centro del campo que no estabas acostumbrado a ver en el Oviedo. No con Cervera, con Anquela, con Ciganda, ¿no? Pero yo, sinceramente, ya vi eso el primer día. Creo que el Oviedo ya empezó a entenderlo desde el primer momento. Creo que él también fue muy inteligente en el sentido de que le dio a los jugadores lo que no tenían con Cervera. Los jugadores del Oviedo sentían que podían hacer más y Carrión les dijo hacedlo. Es decir, yo os voy a dar confianza, no hay ningún problema, jugad, no os voy a castigar. Si os equivocáis, aquí estoy yo, esta es mi propuesta, no pasa nada. Las culpas a mí, no a vosotros. Y yo creo que él fue muy inteligente porque hizo todo lo contrario a lo que estaba haciendo Álvaro Cervera. En cuanto a propuesta, en cuanto a mensaje, en cuanto a trato al futbolista... yo hablaba la semana pasada con Borja Sánchez y que todos sabemos el problema que tuvo Borja con Cervera y lo decía, ¿no? Dice, Cervera no hablaba con el futbolista y Carrión es todo lo contrario. Carrión, al futbolista moderno que necesita y que demanda que hables con él, pues Carrión eso lo entiende, creo que él también fue futbolista y eso se nota. Bueno, es todo un poco, es una propuesta muy buena que hace levantar el vuelo al equipo y es sobre todo, creo, un manejo del vestuario que me parece fundamental en el fútbol de élite, que creo que hace que esté el Oviedo donde está. Ahora, con todo eso, nos esperábamos que efectivamente el Oviedo ahora estuviera a dos puntos del playoff y tal. Pues no, Juan, porque es una locura lo que está haciendo, ¿no? Claro. Incluso hay gente en este mismo programa, con tertulios muy tremendamente oviedistas. Yo no sé si es llevado por la pasión o si analizado de una manera más o menos, pero apuestan a que es capaz de colarse en zona directa, en ascenso directo. Sí, bueno, yo creo que hay tiempo. Es decir, está a 5 puntos el Oviedo del ascenso directo y si mantiene la racha, va a llegar. Es decir, si el Oviedo mantiene los números que tiene, va a llegar. Tú dirás, es complicado y esto cambia. Y Santi Colombato dijo hace 2 meses que me llamó la atención y que se tomó un poco a mofa, pero creo que tenía mucha razón. Dijo que en enero empezaba otra liga, ¿no? Y la gente lo tomó como, bueno, ¿qué pasa? ¿Empezáis de cero y tal? Sí. No, pero casi. Es decir, ahora los equipos ya van con el cuchillo entre los dientes, cada partido es más difícil, entonces es difícil para el Oviedo mantener el ritmo que lleva hasta ahora con Carrión. Pero yo le veo capaz, porque le veo jugadores, para mí la mejor plantilla desde el ascenso a segunda, es mi opinión. Le veo dinámica, le veo mentalidad, veo que la gente está muy enchufada, y eso en aficiones como la del Oviedo es fundamental, porque en lo bueno llevas al equipo en volandas. Entonces me parece que lo tiene todo. Y ascenso directo, yo creo que lo puede optar. Porque creo que la diferencia, por ejemplo, con el Sporting, que está ahora mismo ahí, no es mucha. Es decir, puede el Sporting sacarle 5 más o se lo puede sacar el Oviedo. Y el Leganés, yo creo que sin Raba y sin Miguel de la Fuente, en algún momento se va a deshinchar, lo creo sinceramente. Así que, sí, ¿por qué no? Citabas a Colombato. Desde tiempos de Pablo Bento no se ve otro medio centro así, ¿no? Bueno, yo a Pablo Bento lo vi poco porque era muy joven. Pero yo, sinceramente, desde el ascenso a segunda división, comparando un poco con el fútbol profesional de la hora, para mí es el mejor. Yo creo que el único que le puede hacer sombra es Gastón Brugman y creo que tiene más registros que Brugman. Brugman era un llegador, era un futbolista seguramente con más gol que Santi Colombato, tenía el mismo balón parado, que era buenísimo también,
pero yo a este le veo que si lo pones de Luismi te juega, sí. Si lo pones de volante con tres te juega, si lo pones para organizar te juega, y luego tiene un alma que lo decía Carrión en rueda de prensa, este chaval va a cumplir ese sueño que él tiene, sí. Que a nadie nos cuenta, sí. Sí. Lo va a cumplir por el alma que tiene, y yo estoy de acuerdo, yo creo que es un chaval que sobre todo lo que tiene es hambre de ser futbolista, se cuida como nadie. ¿Tiene un sueño en albiceleste? Yo creo que sí, yo creo que sí, que es evidente, ¿no? Que él tiene el tema de la selección ahí. No sé si llegará, si no llegará, pero lo tiene. Y aunque no llegara, me parece un futbolista para Primera División sobrado. Sin duda. Claro, Oviedo tiene ahora mismo la suerte, entre comillas, de estar en Segunda División y poder contar con un jugador como Colombato. Y yo creo que de los que han estado en Segunda División, el único, ya te digo, es Brugman. Y para mí tiene más nivel que Brugman. Volviendo al partido del sábado, al partido de Ferrol... comentábamos antes allá afuera entre varias personas, lo estaban comentando ahí varios oviedistas, que decían, el Oviedo hizo una cosa tremendamente inteligente, que es que controló el partido desde el minuto 1 hasta el minuto 90, porque en otros partidos el Oviedo ha ido al intercambio de golpes, y el intercambio de golpes es peligroso, porque hay veces que te puedes salir, pero otras veces no. Sí. Sin embargo, estuvo muy serio y controlando el partido, salvo ese momento que el Racing se pone por delante. Pero esta vez sí controló el partido como un equipo grande, no tuvo que recurrir a ese intercambio de golpes, ¿no? Y es la propuesta un poco de Carrión, yo creo, ¿no? A él le gusta lo kamikaze que decía antes, porque él es... a veces le gusta ese y le interesa ese tipo de partido, pero yo creo que el partido ideal de Luis Carrión, si le preguntas, es el de Ferrol. Tener el control, ser dominador, porque tiene esos futbolistas para hacerlo. Sí, sí. Entonces yo creo que el Oviedo el otro día hizo el partido base, el partido que el partido va tipo, en la idea, sí, de partido tipo de Luis Carrión, ¿no? También te digo una cosa, Juan, yo creo que si el Oviedo va al intercambio de golpes en este punto de la temporada, pongo un matiz, con Alemão y no con Bastón. Esa es la siguiente pregunta. Esa es la siguiente pregunta. Es un melón ahora para mí fundamental. Esa es la siguiente pregunta. ¿Hay debate con el 9? Sí, desde luego. Y lo que te iba a decir es que si juega Alemão y no Bastón, para mí el Oviedo hay intercambio de golpes también con los Sebas Moyano, con los Dubasín y tal, también te puede ganar. Es que es lo importante, tener tantos registros. Y en cuanto al 9, por supuesto que hay debate. Yo creo que Borja Bastón... Lo primero, hay que tenerle respeto absoluto por todo lo que ha hecho en este club, porque no es los goles que marca la primera temporada, es que tiene opción de salir, y fue una noticia que yo recuerdo que contamos en la Copa aquella de Cádiz, que para mí no hay muchos futbolistas, porque una cosa es que un representante filtre interesadamente, aquello existió, es decir, el Cádiz vino a por Borja estando en primera, le ofreció más pasta y Borja decidió quedarse, eso es la leche, y eso merece respeto. Dicho esto, yo creo que Borja Bastón no está ahora mismo al nivel de delantero centro del Oviedo. Yo creo que a Borja Bastón le han bajado las piernas, le falla ese segundo que necesita el delantero para llegar a tiempo, a colocarse bien para el remate, para ganarle la partida al defensa. Ese segundo lo ha perdido Borja. Yo no sé si lo puede ganar con el paso del tiempo, descansando, no lo sé, pero ahora mismo no lo tiene. Y Alemão... Yo siempre digo en el programa que no le podemos medir, porque en 15 minutos, 10 minutos no puedes medir un futbolista. Y en lo bueno tampoco, no le podemos medir por el golazo tampoco de Ferrol. Pero es indudable que tiene cosas ese chico, es decir, te va el espacio, tiene remate, te las gana de espaldas, va de cabeza, tiene muchas cosas. Lucha increíblemente. Claro, entonces yo sinceramente creo que no es solo que haya debate, es que yo creo que a Luis Carrión le va a acabar explotando este tema en las manos, porque yo creo que lo de Alemão ya va a ser insostenible, es decir, ya va a ser una cosa de, y ya no solo por mérito de Alemão, sino por demérito de Borja. Borja no está a su nivel, y creo que es evidente que necesita un poco de giro, es que ha jugado todo. Todo de titular menos el partido en Burgos. Pero cuesta sentar al capitán, ¿eh? Es que yo creo que es un tema de vestuario. Al final la decisión que toma Luis es una cuestión de vestuario. Borja tiene mucho peso en el vestuario del Oviedo. Y eso es una evidencia, es el capitán y tiene mucho peso. No es fácil sentar a Borja Bastón. Yo lo comparo un poco con el tema de Lewandowski en el Barcelona, a nivel de élite, ¿no? Xavi va poco a poco cambiando a Lewandowski antes. Lo cambió en el 60 en el Villamarín, le está dando el relevo cada vez antes porque hay otros. Es verdad que igual Vitor Roque no está tampoco al nivel pero es que aquí sí hay uno que te viene por detrás. No solo Alemão, Masca. Es que Masca está jugando en derecha, pero no es su sitio. No es su sitio, no. Entonces tienes a dos tipos que tienen nivel, que yo creo que pueden jugar como delantero centro en el Oviedo ellos solos, sin nadie por detrás, o incluso con alguien por detrás que pueda ser Dubasín.
y por lo menos darles la oportunidad. Es que yo creo que Borja Bastón, aunque lleve 6 goles, no está como para ser indiscutible todos los días en el Oviedo. Y evidentemente es un tema de vestuario. Pero bueno, Borja también tiene una edad. Sí. Creo que para Borja, hasta siendo en un rol secundario, sería muy interesante poder aportar desde ahí a un ascenso del Oviedo, hacer historia en el Oviedo. Es que seguiría siendo historia Borja Bastón. Claro. Ha vuelto Borja Sánchez. No, iba a decir el hijo pródigo, no, porque se vio obligado a marchar, no fue que marchara él por iniciativa propia, se vio obligado a marchar por desavenencias con Cervera, aquel derbi en el Molinón, donde todo el mundo piensa que va a ser el titular, la afición del Sporting, yo me acuerdo aquí, aficionados del Sporting, aquí es el jugador del Oviedo que más temes para el domingo, Borja Sánchez, claro. Borja Sánchez reserva, salió allí, no sé, fueron 10 minutos al final, bien, ha vuelto, pero claro, ahora de repente se encuentra al mejor Sebas Moyano. Y dices, bueno, entra por ahí por esa parte. No, pero Sebas Moyano está cumpliendo la perfección. No, es que es intocable. Sebas Moyano ahora mismo es intocable. Para mí es el mejor del ataque del Oviedo. Lo dijo Carrión y tiene razón. Sus compañeros se la dan porque, uno, sabe que no la va a perder y, dos, sabe que puede ser decisivo en cualquier momento. Lleva 4 goles. Yo creo que va a hacer bastantes goles más. No sé si bastantes, cuando te digo, no sé si 15. Sí. Pero yo creo que puede llegar a los 10 goles Sebas Moyano esta temporada. Y claro, Borja ahí lo tiene muy complicado. También te digo una cosa, Juan. Yo, sinceramente, y este es el eterno debate con Borja, pero si Carrión quiere control en X partido, no pasa nada por meterlo por dentro. Claro. Borja sabe jugar ahí, tiene pie de sobra, sabe girar de sobra. Yo creo que con el paso del tiempo quizá está perdiendo la velocidad que puede hacer falta para jugar por fuera. Mételo por dentro. Que un día lo necesitas por fuera, lo tienes también. Pero yo creo que Borja ahora lo tiene muy difícil con Sebas para jugar ahí y puede adaptarse a otros roles. Pero sí me gusta que no tenga la presión que ha tenido en otros en otras etapas y que esté tranquilo, que venga a sumar, que es un año importante y que es muy importante para el Oviedo y para cualquier equipo que quiera subir a 42 jornadas tener 18 tíos que te sumen. Claro. Y tener a Borja Sánchez en el banquillo y que no te juegue un minuto, como hablábamos antes, es un lujo para el Oviedo. Es decir, ahora tiene que ponerse en forma, por mucho que él diga que ya está bien, viene de México de casi no jugar, tienes que hacer una mini pretemporada y llegar a los últimos 15, 10 partidos a nivel. Pero es un lujo tener a Borja en el Oviedo. Yo creo que el Oviedo crece mucho ahora en ataque, que para mí era el gran debe, con Dubasín y con Borja. Esos dos fichajes dan mucho. Ahí voy. El mercado de invierno se completa por ahora con Dubasín y con Homchuk. Homenchenko. Esto. Es complicado. Correcto. A priori va a haber más, porque se habla de un central también. Alguien que venga por Luismi, ¿no? Sí. Yo creo que eso puede pasar. Mira, te voy a ser muy sincero. Sí, por favor. No lo he dicho en la radio y lo voy a decir aquí en AC Principado. Vamos. Para ahora, mí... Ahora sería cuando Pedrerol diría exclusiva. Exclusiva. Venga. No, es una opinión. Pero yo, para mí, lo de Luismi viene buscado por el grupo. Sí. Es decir, cuando viene Juárez a por ti es mucha casualidad, faltando 6 meses, está desencadenando bajas. Yo sinceramente creo que es un movimiento que en el grupo Pachuca lo tenían pensado. Es decir, no creo que tengan pensado renovar a Luismi. Y si encuentran una opción ahora, porque ahí, porque bueno, en México pues hay una serie de ahí de clubes que hoy por ti, mañana por mí. Sí. Pues le puede venir bien al Oviedo. Y yo creo que sinceramente, y esto es un debate que también tengo con la gente de la radio, para mí Luismi pierde mucha razón de ser con Carrión. Y me explico. Luismi creo que ha tenido etapas muy buenas en el Oviedo. También ha faltado mucho. Yo creo que es un jugador que le mata perderse 10, 12 partidos todos los años. Este año ha jugado la mitad de los partidos. Sí, y el Oviedo necesita mucho de su mediocentro titular y nunca está, ¿no? Entonces, en el juego que propone Carrión, creo que Luismi pierde parte de su razón de ser. Creo que el Oviedo puede tener a un futbolista capaz de equilibrar el centro del campo, si no tanto como Luismi, pero con mejor pie. Yo creo que a Luismi el primer Luismi que vimos que vino del Valladolid, que fue impresionante. Sí, tremendo. Nunca lo hemos vuelto a ver a ese nivel. Entonces yo creo que el Oviedo suena en Fulu, ¿no? De Las Palmas. No sé si será en Fulu o otro, pero ese tipo de futbolista que sea capaz de equilibrar, de robar, pero también de hacer lo que pide Carrión, de tener la pelota, de mover al Oviedo. Ojo, la baja de Luismi coincide con el mejor Jimmy. Vamos a ver, con Jimmy... A ver, está esta historia del año pasado donde se lesiona Jimmy, entra Borja, precisamente, y dices, bueno, hay gente que piensa, menos mal que aquella lesión porque entonces... Sin embargo, Jimmy está rindiendo a las mil maravillas.
Yo nunca, no sé, es una impresión mía, nunca he sido gran defensor de Jimmy, pero le tengo que reconocer que siempre está. Y eso vale mucho. Sí. Porque lo hablamos ahora de Luismi. Sí. Luismi falla mucho. Y Jimmy siempre está. Siempre está ahí. Mejor o peor, yo creo que hay una cosa con Jimmy, que creo que Jimmy está jugando siempre de Luismi, y Jimmy no es Luismi. No. Jimmy es más para jugar con Luismi, para mí. Sí. Es un jugador que necesita tener otro al lado, sí, que pueda barrer, sí, y él generar. También es un, sí, tipo que sí, sabe robar, pero bueno. Creo que él tiene muchas cosas en contra en el Oviedo, pero yo también creo que bueno, que es un jugador con un nivel seguramente justo para el Oviedo. Dicho esto, siempre está, y en mi plantilla estaría Jimmy, ¿eh? Claro. Es decir, en los 23, 24 no te sobra, pero si tienes que jugar 30 partidos con Jimmy, por lo que sea, yo creo que el centro del campo del Oviedo puede dar un salto más, y en el club lo piensan, porque Luismi al final, si sale, va a venir otro, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que en el club también lo piensan. Jimmy tiene que estar, porque además estar de casa, muchas veces decimos, ser de casa no tiene que ser decisivo, pero sí ayuda. Sí, sí, sí. Es que tiene que ayudar, sí, ayuda. porque eres, lo sientes como tuyo. Jimmy ha mamado esto y evidentemente tiene que ayudar. Económicamente también no tiene el sueldo de otros futbolistas, tiene que ayudar, pero no tienen que ser decisivos. Y creo que Jimmy ha jugado muchos partidos estos años por estar siempre disponible y ante las bajas de otros, pero creo que el Oviedo tiene que dar un salto ahí, desde luego, en esa posición, sin duda, si se va Luismi, por supuesto. De hecho, lo ha dicho el presidente, que si se va Luismi es porque tienen recambio. Sí. Antes de finalizar, ¿la afición qué? Porque la afición es impresionante. No hay desplazamiento donde no se les vea. Bueno, el otro día en Ferrol, bueno, y tú que Ferrol, sí, relativamente cerca, pero siempre me maravilla cuando lo ves por la tele, que va el Oviedo a jugar, qué sé yo, a Canarias, y enfocan y ahí hay gente. Sí. Mira, yo estuve 12 años en Salamanca. Hablas con mucha gente de muchos sitios diferentes. Yo creo que como se vive el fútbol aquí, solo se vive en Andalucía. En Sevilla, para ser concreto. Pero esto, nosotros estamos acostumbrados. Sí. A mí me molesta mucho que no lo sabemos vender fuera lo suficiente, porque para mí esto no hay color. Es decir, cómo se vive el fútbol en Asturias, cómo la gente, como tú dices, se va a Tenerife, se va a Gran Canaria, o directamente hay mucha gente en Gran Canaria y en Tenerife que de Oviedo. Que ya va, sí. Que ya están, sí, allí, ya, ¿no? Está. Exiliados, gente, sí, en Madrid. Hay gente de Oviedo en todos los sitios y además creo que esta temporada, con el récord de abonados y tal, es lo que hablábamos antes. Yo creo que se están dando una serie de pasos muy importantes para que la gente despierte como lo está haciendo. Punto número uno. Santi Cazorla marca un punto de inflexión, creo evidente, ¿no? Y punto número dos, el mensaje y la propuesta de Luis Carrión es fundamental. Devolver la alegría a la gente. El Oviedo necesita alegría. Sí. Necesitaba alegría. Sí, sí, y yo creo que Luis Carrión se la ha dado. Yo creo que Luis Carrión ha hecho que la gente vaya al campo con ganas, diga, quiero ver a Santi Cazorla, quiero ver a Borja Sánchez, quiero ver a Colombato, y además sé que mi equipo juega bien. Porque, claro, con otras propuestas de años anteriores, dices, tengo buenos futbolistas, pero joder, ya sé lo que van a jugar. Así es que con este... entonces yo creo que la gente está muy ilusionada, que la gente efectivamente está siendo decisiva en el año del Oviedo, y creo que puede ser lo más. Yo creo que el Oviedo, si sigue enganchado, que creo que lo va a estar, y llegan enganchado los 10, 5 últimos partidos, el tartiere va a ser fundamental. Y ya no tengo un playoff, Juan. Esa es la última. Claro. Bueno, antes de esto, el otro día vi una imagen que me pareció tremendamente curiosa y le valdría hasta para hasta para el Departamento de Audiovisuales del Oviedo, que por cierto es muy bueno, y desde aquí les mandamos un saludo porque es tremendamente bueno. El otro día bajaba yo para casa y subían 3 críos, 10, 11 años, 3 camisetas. Primera equipación, la azul, la rosa todas y la negra. Pasaron, me di la vuelta y era... Camiseta azul de Colombato, camiseta rosa de Colombato, camiseta negra de Colombato. Iban los 3 Colombatos por la calle. Madre mía, esto... Colombatitos, ¿no? Exacto. Esto hace tiempo que no se ve en Oviedo. Hace muchísimo tiempo que no se ve. Esto, estás acostumbrado a verlo, pues, en el Madrid. Primera equipación, segunda equipación del mismo jugador, ¿no? No, pues, los 3 Colombatos subían por la calle. Bueno, te pregunto. Decías, el Tartiere sería una olla a presión. Te pregunto lo mismo que les preguntaba a tus compañeros de otras emisoras. Vamos a ver, esto es jugar a la ciencia ficción, pero ¿podría darse una fase de ascenso Oviedo Sporting? Buf, eso no sé cómo iba a acabar. No sé cuánta gente iba a acabar en el hospital. Es que puede pasar. Bueno, yo hoy lo hablaba, hoy abría el programa así. Es decir, seamos conscientes de que esto puede pasar. Puede pasar. Perfectamente, puede pasar. ¿No? Y bueno, yo creo que sería una locura sin precedentes, porque nunca lo hemos vivido.
Es decir, yo creo que un playoff nunca se ha vivido entre los dos, ¿no? A nivel histórico. Entonces, no sé, ya los derbis son increíbles. Sí, y sí. Cómo se vive, sí. Sin nada en juego muchas veces, sí. Porque hemos vivido derbis estos años absolutamente lamentables, sí, desde el punto, sí, de, sí, vista de clasificación y de juego. Yo no sé lo que podría salir de ahí, sinceramente. Pero sí que creo que el Tartiere en un playoff, no lo conocemos. Uh-huh. Hay que remontarse a aquellos años de tercera, de segunda B, que... sí. Pero no conocemos esto, ¿no? Yo creo que el oviedismo tiene tantas ganas de que le pasen cosas buenas, que si efectivamente llegara a un playoff sería determinante. Es decir, claro, aunque haya lesionados, que llegues en un mal momento, sí, no, da igual. 30.000 tíos aquí, apretando, porque habría 30.000, no me cabe la menor duda, que se llenaría el campo. Apretando con el hambre que hay aquí, porque el otro día lo decía también Borja Bastón, y yo lo comparto, ¿no? Es decir, él consiguió ascensos en otras, sí, plazas, en, sí, otros sitios, sí, pero dice que tiene muchas ganas de verlo de Oviedo porque el hambre que hay aquí no lo ha notado en ningún sitio. Claro. Este club ha pasado por las penurias más grandes. Uh-huh. Y creo que eso ha generado, uno, un sentimiento de identificación muy difícil de conseguir, y dos, un hambre en la gente que... Yo cuando escucho al Tartiere rugir con más o menos gente, porque yo siempre digo que el club tiene que conseguir que vaya más gente, sí, con los abonados, sí, que, sí, tiene, pero ese campo suena de una manera muy especial. Y yo creo que es fruto de eso, ¿no? De la identificación y del hambre que tiene la gente. Entonces yo creo que el Tartiere en un playoff sería determinante. Yo tengo muchas ganas de ver eso porque creo, fíjate lo que te voy a decir, si el Oviedo se mete en el playoff y no sube, esto es muy duro lo que te voy a decir, ¿eh? Pero yo daría por buena la temporada, porque creo que si no sube sería durísimo y aquí todo el mundo estaría llorando 2 meses por las esquinas o más, porque es lógico, el palo es muy gordo. Pero el Oviedo tiene que conocer lo que es eso, tiene que volver a conocer lo que es un playoff, estar con los mejores, y eso te curte para, bueno, el futuro. Ya le pasó y se sobrepuso. Quiero decir, el primer año en tercera, aquella eliminatoria contra el Arteixo, claro, la pierde, exacto, y se sobrepone de, exacto, nuevo. Y lo vuelve a... Es que eso te curte. Y eso como club, como afición, es un palo durísimo. Pero te curte. Hombre, si subes, pues ya está. Pues es redondo. Es que, a ver, no hay que discutir esto. Pero si te metes en el playoff por primera vez, para mí ya la temporada es buena. Como también te digo, para mí, tal y como está el Oviedo hoy, tal y como está a nivel de plantilla, de sensaciones, de cómo está la gente, si no te metes es un fracaso. Claro. Lo pienso de verdad. Sí, sí. Porque creo que hay... dos equipos mejores a nivel de plantilla, que es el Valladolid y el Español. Eso es un fracaso si no se meten, sí, en ascenso directo. Sí. Pero de ahí para abajo, es que no veo ninguno mejor que el Oviedo. Yo no veo ni el Eibar, ni el Racing de Ferrol, ni el Leganés siquiera. No. Los veo mejor que el Oviedo. Entonces, para mí, si el equipo este año no logra dar ese paso, para mí sí es un fracaso. Pues Pablo Acebo, de Cadena Cope, que lo consiga, que lo narres y, ojalá, que te escuchemos, y que todos los ovidistas que, ojalá, por el mundo hay, que son muchísimos, repartidos por toda la geografía, no española, sino mundial, bueno, pues puedan sintonizarte los que no sean de los 30.000 que van al campo, y puedan escucharlo en tu voz, en la voz de Pablo Acebo en Cadena Cope, narrando ese ascenso que tanto se merece la afición oviedista. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Juan, un placer que la invitación y un placer haber estado contigo. Gracias. Nos vamos muy rápido, volvemos aún más. Vamos ya con ese análisis técnico de esa victoria en Ferrol. Ya nos espera Marco Antonio Iglesias. Hasta ahora mismo. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos ya con el análisis técnico del partido disputado el sábado en Amalata, en Ferrol, donde para muchos, vamos a preguntarle a nuestro técnico de cabecera, Marco Antonio Iglesias, fue el partido más completo del Real Oviedo en lo que va de temporada. Marco, buenas noches. Buenas noches. ¿Partido más completo del Oviedo en lo que va de temporada? Partido muy completo, sí. Yo, para mí, felicidad por el resultado, felicidad por la propuesta de Luis Miguel Carrión. Yo creo que el equipo está en una sintonía positiva. Tiene aquí a jugadores con la flecha para arriba, pues prácticamente a toda la plantilla. Uh-huh. Eso que ahora por lesiones tenemos una plantilla corta y tenemos que tirar de chicos del Vetusta, pero hay futbolistas ahora mismo en un nivel muy impresionante, ¿no? Como es Sebas Moyano, que tenía un perfil medio-bajo, sí, cuando fichó por el Real Oviedo y ahora está siendo uno de los líderes del equipo, ¿no? Luego tenemos a Colombato, que sigue en su mismo nivel. Y yo creo que hubo dos futbolistas que hicieron un partido excepcional para que el Real Oviedo lo hiciese todo muy bien, ¿no? Yo creo que un Jimmy
en el que realmente el aspecto defensivo y el aspecto de sacar rápido el balón hizo que el Oviedo jugara más, sí, más fluido. Sí. Es verdad que jugar al lado de Colombato y siendo listo como es Jimmy, pues le da mucha más, sí, mucha más salida. Luego tiene pues por delante pues a Dubasín, tiene a un Sebas que siempre viene a pedirla, pero yo creo que la figura de Jimmy fue una figura súper importante, sobre todo con la de Sebas el sábado en La Malata. Bueno, lo veremos luego en el podio de la jornada, al final de esta parte del programa, pero quiero preguntarte, el Oviedo en todo momento controló el partido, es decir, no fue al intercambio de golpes, a pesar de que el Ferrol, o el Racing de Ferrol, se adelantó en el marcador, fue como, salvando mucho las distancias, cuidado, fue como aquellos partidos del gran Barcelona de 2012, donde le metían un gol, pero decías, bueno, no pasa nada, porque esto ahora se va a alzar con el partido, ¿no? Bueno, al final, recordar que nos enfrentábamos al equipo revelación, ¿no? Sí. Al equipo de Cristóbal Parralo, que llevaba un año y sí, pico sin perder en Amalata. Sí. Es decir, un equipo que venía con la flecha para arriba, que, sí, que el sábado anterior pues estuvo a punto de ganarle al Español, que no hubiese ganado nadie en segunda división, que subió pues como campeón de la primera RF, que estaba segundo hasta el sábado, y que era un equipo que te iba a buscar, ¿no? Que te iba a intentar, pues de alguna manera, someter en sí, tu campo. Lo que hizo Luismi en este momento, Carrión, fue meter el equipo muy arriba, querer tener el balón, querer que los dos hombres de banda, tanto Masca como Sebas, se metiesen por dentro, Dubasín viniese a buscar a la media punta y apretase muy arriba Borja. Con los dos medios centros, que fueron muy superiores, sí, tanto Jimmy como Colombato, a Alex López y a Jesús, yo creo que el equipo, a pesar de que tuviste que te pegaron el primer golpe, sí, sí, con un futbolista que ahora mismo es descomunal, ¿no? Sí. Futbolista que es el máximo goleador de ellos, que juega en la media punta pero que tiene mucho gol, sí, tiene como gol, es Iker Losada, que de la nada, de un fallo de Oyer Luengo a la salida, donde sí, no fue capaz de hacer la falta, pues se sacó de su chistera un buen disparo. Uh-huh. Yo creo que el campo ayuda a que Leo no pueda llegar. Se ponen, pero rápidamente el Real Oviedo sigue igual, ¿no? Incluso con los cambios, siempre los cambios son de dar un paso hacia adelante, uh-huh, de ir a buscar a la portería de Cantero y de ser muy superiores. Yo creo que el resultado incluso fue corto para lo visto en Amalata. Para los méritos de ambos, ¿no? Un cambio con respecto a lo que se veía otros domingos, cuando se la daban atrás al portero, el portero esta vez le pegaba adelante. Se evitaba complicaciones como las que pasó el día de la Morevieta, que se metió en algún lío con la defensa y tal, no, esta vez le pegaba adelante y esos balones divididos que iban sobre esta zona, el Oviedo los ganaba en segunda jugada. Sí, pero yo creo que más bien por cómo estaba el estado de terreno de juego de Amalata. En fin, ya se hubiese quejado Cristóbal del sábado anterior contra el Español, de que el campo con la arena que le echaron que estaba en malas condiciones, sí, y lo que no quería el Oviedo por cómo presionaban ellos arriba, por cómo ellos iban a apretarte con Iker Losada por detrás y demás, pues lo que querían era no complicarse, ¿no? Sí. Pero esa pareja, digamos, de cuatro que se hacía en el medio del campo con Colombato, que era casi un media punta más, sí, porque era un hombre que pisó tres cuartos de campo prácticamente todo el partido, porque tiene esa versatilidad para poder llegar tanto a cerrar en banda como a poder hacer una diagonal, sí, o poder dar el balón como quiera, ¿no? Entonces, ganaban todos los balones, sí, ganaba Jimmy primera jugada, ganaba Colombato primera jugada, y sobre todo Dubasín y Masca eran hombres que ganaban siempre el golpeo de Leo. Claro, claro. Dubasín le ha comido la tostada al discutido Seoane, ¿eh? No, lo que pasa es que al final lo que buscas es tener más control en el centro del campo, en este caso con Jimmy, no meterle, no retrasar tanto a Seoane, porque al final lo que haces tienes que, si tú no tienes un jugador de un perfil Luismi, de un perfil Jimmy, de un perfil que sea de contención, lo que haces es tener que retrasar a Colombato y que Colombato tenga que hacer eso por ti. Y lo que quiso en este caso fue, yo meto a Dubasín, que sé que me va a caer al espacio, cuando Masca venga, me va a caer al espacio, o él venga a la media punta, porque es un segunda punta, sí, en este caso parecía un 4-4-2, entonces el sistema para jugar, para que Alex Martín, sí, y John García sufrieran, sí, era, sí,
que apretara Borja y sobre todo por atrás que llegara Dubasín. Así fue, ¿no? Les hicieron dar no un paso, sino dos pasos, prácticamente estaban con Cantero y Cantero sufría muy en su área. Quiero preguntarte también, hay debate con el 9, vamos a ver, salió Alemão y marcó, además un golazo, ¿eh? Una buena jugada de Cazorla, un buen pase de Cazorla, y se hace una diagonal, se deshace cuantos le salen y le zumba con todo el alma. ¿Hay debate con el 9? Bendito debate con Seoane, bendito debate con el 9, ¿no? Sí. Ojalá siempre sea así. Sí. Es verdad que cada vez que sale Alemão pasa algo, ¿no? Sí, pasa. Siempre hay un gol o hay un penalti que favorece al Oviedo. Es decir, siempre rasca algo en esos 10, 15 minutos que le da el míster. Es verdad que cuenta poco con él. Pero se da la circunstancia que para mí, por el formato de 11 que colocó Carrión, fue el mejor partido del 9. Y en el 9 hace un partido, sí, yo creo que Borja Bastón hace un partido, le falta el gol, es verdad que tiene una, que el 9 la tiene que intentar por lo menos tirar entre los tres palos, es verdad que últimamente le quedan a su pierna mala, a su pierna izquierda, y duda bastante, pero la presión que hizo, el cómo hizo que Álex Martín sufriera, el cómo hizo que John García, que es un futbolista que venía ganando todos los duelos contra sus rivales. Es decir, yo creo que el partido que hacen a Malata es un partido de, pues a lo que hizo, a los 70-80 minutos, donde Carrión cree que ya hizo el trabajo suficiente y el desgaste y hace los cambios. Pero ojalá tengamos a Masca como lo tenemos, con 5 goles, tengamos a Alemão como está enchufado, que ha metido su segundo gol, que él se enchufe, que Álex Millán venga rápido y que se tenga que romper la, si todos los tienes al 200%, más cerquita para estar en playoff. Pero escucha una cosa, te voy a pedir que te mojes. Si el domingo contra el Leganés tuvieras que optar, ¿por quién optabas? Volvería a jugar con Bastón. Volvería a jugar con Bastón por la forma en la que yo creo que él va a volver a jugar, ¿no? Uh-huh. Él va a volver a ir a buscarte, tiene que poner, al no recuperar a Luismi, va a seguir jugando con Jimmy porque se lo ganó a pulso con los partidos que está haciendo. Entonces necesitas tener un punto de referencia, alguien que haga sufrir a los dos centrales de Leganés, alguien que realmente... Sí, sí. Ahora él va a estar más fluido, él va a estar más alegre, porque Dubasín siempre le va a hacer una ayuda, siempre va a tener que un central salir a Dubasín o salir a Sebas, que es el futbolista que más desenmascara los sistemas, porque juega por dentro, juega por fuera. Entonces, el tener un referente como él, yo creo que al final el gol le va a llegar, porque es un hombre gol y es un hombre que al final tiene ese carisma para ser titular en el Real Oviedo. Escuchábamos antes al presidente hablar sobre la posible salida de Luismi. ¿Verías bien una salida de Luismi? Para nada. Lo que pasa es que si digo tal, igual se da todo lo contrario. Además, un futbolista que ya tiene... Es verdad que ahora viene de unas lesiones y cuando no lo tienes, pues la gente se acuerda que ahora está lesionado. Pero es un futbolista diferencial, un futbolista que ya está adaptado a Oviedo, un futbolista que estuvo en dos ocasiones ya en la disciplina del Real Oviedo, que para mí, si quieres aspirar a meterte en playoff o a subir directo, necesitas a jugadores como Luismi al lado de Colombato, como Luismi al lado de Jimmy, porque la liga es muy larga, hay tarjetas, hay lesiones, como estamos ahora con Luismi. Y si es verdad, por el dinero que se habla, no te da ni para un caramelo. Es decir, mientras traes a Enfulou, mientras traigas a Omechenko y se hagan a lo que es Oviedo, a lo que es el Tartiere, a lo que es la segunda división, es decir, aunque el otro esté en Las Palmas, haya jugado, es decir, pues a lo mejor se termina la liga, y alguien que tiene los automatismos del técnico, yo creo que sería intransferible para mí ahora mismo, si fuera técnico del Oviedo. Cuando el técnico del Oviedo, Luis Carrión, llegó a Oviedo y se hizo cargo del equipo, después del primer partido, el Oviedo llevaba 7 partidos, 21 puntos, 3 obtenidos, es decir, 3 de 21 posibles. En aquel entonces, recuerdo que el gemelo dijo, el Oviedo con este hombre sube, el Oviedo con este hombre sube. Mucha gente se llevó las manos a la cabeza. A partir de ahí, muchos dijeron, puede meterse en el playoff. Está ahora mismo a 2 de playoff y es
si contamos solo la etapa de Carrión, es el equipo que más puntos ha sacado. ¿Sería aventurado decir que puede entrar en ascenso directo? Yo decía hace 2 meses, ¿no? Más o menos, que me parecía imposible, ¿no? Porque la mochila de puntos que hubiésemos perdido era pesadísima. Por cómo se veía el equipo, por cómo se veía el optimismo, por cómo ahora que te sientas en un asiento del Tartiere y ves jugar al equipo y que siempre te va a ganar y que es capaz de voltear partidos, sí. Y que es capaz... Y que ahora, claro, cuando termina el sábado el partido, después de 107 minutos, sí. Y te sientas a analizar primero para quién son los mejores del partido y demás, y dices, coño, no estoy a 2 solo de la promoción, estoy a 5 del ascenso directo. Sí. Y se da la circunstancia de que el que está en ascenso directo tengo que ir en 3 semanas, sí. Allí. ¿Y por qué, si se dan los resultados de mi casa y él falla en Zaragoza, porque a lo mejor en casa no falla, falla en Zaragoza, lo puedo pasar allí en... Uh-huh. Ahora mismo, según están los futbolistas, según el estado de ánimo de Colombato, de Sebas, de Dani, de Dubasín, de Masca, del propio entrenador cada vez que habla, ahora sí les veo con... Dije el sábado, el programa anterior, que para mí somos el mejor equipo de la categoría, y yo creo que ahora me veo hasta grandón, me veo en una situación de que podemos subir hasta directo porque las sensaciones son las que realmente te dan. No un día, sino muchos días. Muchos días. Y ante un mal día como fue contra la Morevieta, sí. Dijo que tenía que ir a ganar y puso todas las cartas, sí, sí, para poder ganar en Amarata. Entonces, sí, cuando ves que lo que pone y la gente está respondiendo al 200% con todas las bajas que tiene, yo digo, cuando tengamos a todo el equipo, cuando tengamos a los Cazorla para 30 minutos, a los Borja Sánchez, a los Alex Millán, sí, a los Luismi, a los Lucas, sí, todo, sí, sí, sí. Claro, todo eso suma porque al final te da más variantes durante los partidos. Yo creo que ahora mismo la ilusión a día de hoy es que el Oviedo puede subir directo este año. Claro, pues ahí están esas palabras de Marco que ojalá sean proféticas. Hay que ir con el podio que, como cada semana, patrocina Hyundai Asturday con su concesionario oficial en Oviedo, en la carretera de Cerdeño. Primer puesto del podio queda para... Bueno, pues mira, tenía muchísimos, porque el sábado fue un partido, sí, tan completo de cuesta toda la elegir, plantilla, ¿no? Y cuesta elegir porque hay futbolistas que siempre dan un perfil de 8, como es Colombato, y al final quitarle, sí, pues a veces es difícil, ¿no? Pero yo creo que los 3 que pongo hoy, Sebas Moyano, está en un momento dulce, un futbolista que juega por fuera, que si te tiene que jugar de lateral, como tuvo que jugar contra la Morevieta, o de carrilero largo, juega... que es un futbolista que quiere siempre balón, que se mete hacia adentro con una diagonal, el gol es de auténtico, sí, sí, de auténtico lujo, todo se lo hace él, viene a buscar y todo se lo hace él. Entonces yo creo que por el estado de forma y porque ahora mismo es un futbolista diferencial, no solo en el Oviedo, sino en la categoría, se merece el primer puesto. El primer puesto para Sebas Moyano, el segundo para... El segundo para Jimmy. Porque creo que hizo el partido que necesitaba el Oviedo, el partido de contención, el partido donde ellos sufrieran, donde Álex López y Jesús no pudieran hacer nada, donde Colombato daba un paso y siempre tenía la espalda cubierta, sí, donde Masca tenía la espalda cubierta, sí, cuando caía a banda. Yo creo que hace el partido perfecto, cuando tiene balón siempre lo da en disposición de jugar, y yo creo que se merece con todo en la segunda posición. ¿Y la tercera y última posición es para...? Bueno, pues para Dani Calvo, imperial. Ganó todos los duelos aéreos, ganó todas las salidas, tanto en los duelos aéreos, tanto en defensa como en ataque. Casi interviene en la que mete Masca para llegar, sí, a él. Es un futbolista donde pues realmente le tienes que meter el gol que mete Iker Losada, porque en el área es muy difícil llevarle, es muy difícil encararle, y jugando, recordando que juega... a pie cambiado, sí, prácticamente, que le tiene que costar más en la salida, pero yo creo que es el Dani Calvo de aquel año imperial con Costa, de esos momentos con Costa, que yo digo que es el mejor central de la categoría, y que yo creo que
vive el Oviedo como si fuera ovidista de toda la vida. Uh-huh. Marco, para finalizar, para los ovidistas que vais todos los domingos al... bueno, domingos, sábado, domingo, lunes, viernes ya, al Carlos Tartiere. Esta vez viene el líder. Después de esta victoria contra el Ferrol, ¿lo mejor para vosotros está por llegar? Sí, sí, sin duda alguna, porque además... Es decir, Oviedo, con poco que nos den a los aficionados... somos muy de echados para adelante, muy de animar. Yo creo que cada vez hay mejor entrada, han batido el récord de socios, cada vez hay mejores entradas en el Carlos Tartiere, porque ilusiona el equipo, y como ilusiona el equipo, cada vez que jugamos con equipos en teoría de una enjundia, aunque estén en la misma categoría que tú, viene el líder, que ahora mismo está jugando contra el Burgos, pero es el líder por méritos propios, y realmente yo creo que nos queda lo mejor de lo mejor en el Carlos Tartiere todavía. Bueno, pues muy bien. Gracias, Marco, como siempre. Gracias a ti. Nos vemos con Marco al final del programa para hablar precisamente del Leganés. Solo una pregunta ahora. ¿Hay oviedistas por el mundo en el Leganés? En este caso no. En este caso no, pues debe ser de los poquitos que no hay oviedistas por el mundo. Bueno, nos vamos muy rápido y a Marco lo vemos al final del programa. Hasta ahora. Buenas noches, bienvenidos una semana más a la jornada de los veteranos en Juego de Dos, Equipo y Afición, en la jornada 23, donde podemos con alegría contar una nueva victoria del Real Oviedo fuera de casa en el Ferrol ante un rival de postín, en este caso por la clasificación, porque iban en segundo lugar. Un feudo inexpugnable, 2 años hacía que no perdía el Racing de Ferrol en casa, y el equipo dio muy buenas sensaciones, muy buena imagen, dominó prácticamente los 90 minutos, bueno, más 17 de prolongación, y nos traemos 3 puntos que vienen a reforzar un poco la idea del equipo, del entrenador, de la plantilla, y sobre todo a dar ánimos a una afición que se desplazó en masa a Ferrol. Esta semana, también de los veteranos, tenemos con nosotros a una persona que fue canterano del Real Oviedo, pasó también una etapa como entrenador en las categorías inferiores, luego en la época difícil como ayudante y formando parte del cuerpo técnico de Antonio Rivas. Es Pedro Luis González. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Bueno, con Pedro vamos a charlar estos próximos 25 minutos. Queremos empezar, antes que nada, por el recuerdo de... Bueno, dos personas estuvieron muchos años en la casa del Real Oviedo que han fallecido recientemente. El último hace 4 días, que Silva, que hizo casi de todo el Real Oviedo, fue delegado tanto de Pedro como mío en nuestra época de jugadores, también de delegado, y estuvo también con Pedro contigo, ¿verdad? En el primer equipo, hizo un montón de funciones en el club, y os vamos a ofrecer un pequeño vídeo que... por gentileza del Real Oviedo, de un poco homenaje que le hace público en redes esta semana, ¿no? A ver si Carmen nos lo puede poner. Bueno, yo llevo al club desde el año 80. Entré para cobrar entradas en el Requesón y luego al año siguiente ya fui delegado de equipos inferiores. Estuve de delegado de equipos inferiores hasta el 2003. Luego, en una segunda etapa, desde el 2009, pues soy delegado del primer equipo hasta el 2015, que cojo la parcela administrativa de las categorías inferiores. Me ocupo de licencias, me ocupo de horarios, me ocupo de transporte de los chavales, llevo también el tema de la ropa y, bueno, un poco de todo, ¿no? Bueno, complicada no hay ninguna, complicadas son todas, y lo único que tienes que hacer es tomártelo en serio e intentar hacerlo lo mejor posible, pero complicado no es. Bueno, el club pegó un salto muy grande respecto a la cantera cuando entra Eugenio Prieto de presidente, ¿no? Que es el que construye, digamos, el Requesón como es en la actualidad, y da un empujón muy grande a la cantera, ¿no? Y luego, pues evidentemente, pues el haber ascendido ahora a segunda división, pues también hemos hecho un salto de calidad. Bueno, yo estoy mucho más a gusto con los chavales, ¿eh? pero bueno...
sin hacer ascos a nada, ¿no? Hay que saber estar en cada momento. Bueno, completamente positivo, ¿no? El club ahora mismo está en buenas manos y todo lo que llegue va a ser bueno. Bueno, pues hay que dar nuestro recuerdo a Silva, muy querido y por todos nosotros, porque compartimos momentos muy, bueno, muy entrañables con él y momentos en los que, bueno, lo pasamos muy bien todos juntos. Pedro, ¿tú qué recuerdo tienes de Silva, de esas épocas? A ver, yo creo que es una etapa, sobre todo la gente que estás en el fútbol y que vas quemando afortunadamente etapas dentro y conoces la cantidad de gente, la cantidad de profesionales, empiezas a después de cierto tiempo a valorar de alguna manera a aquellas personas que estaban continuamente ahí, ¿no? Independientemente que en un momento determinado pudieses discutir o pudieses tener alguna diferencia con ellos o el carácter, una mala contestación, ¿no? Pero luego te das cuenta de que realmente son gente que tiene ese sentimiento obviedista tan profundo y esa sensación de pertenencia, de que el club está por encima de todo, que se desvive por cualquier cosa, que le da igual trabajar 8 horas que 18, y en ese sentido luego te das cuenta que al final, esté donde esté Silva o Pedro Resina, van a permanecer siempre en la mente del aficionado, como no podría ser de otra manera, ¿no? En la historia tienen que tener su hueco porque se lo han merecido por carácter, por trabajo, por cómo han sabido empatizar y por todo lo que le han dado al club, ¿no? Yo creo que hace una referencia interesante cuando dice que al club creció mucho con la llegada de Eugenio Prieto, que hace una ciudad deportiva, ¿no? Yo creo que realmente las posibilidades que tiene el Oviedo de crecer y de expansión dependen única y exclusivamente de la capacidad que tengamos de trabajar con estas canteras, con esta gente de aquí. Y es importantísimo que seamos todos capaces de entender y de tratar de ir de una vez por todas y mejorar, dar ese salto de calidad, como dimos en su día, que nos permitió vivir 14 años en el fútbol al máximo nivel, y poder dar otro ciclo de esos a una afición que se merece todo esto. Bueno, pues además de, ya digo, Silva, también queremos agradecer a la Asociación de Veteranos y en general, principalmente Vicente o Luis Manuel, que le arroparon y le acompañaron en los últimos días cuando, bueno, la enfermedad le sobrevino. Y bueno, desde aquí un recuerdo también para ellos y para toda la gente de la asociación que le acompañó. Ahí tenemos alguna imagen de Silva, mira, ahí tienes, Pedro, que contigo, sí, contando. Uy, qué curioso, esa es una de las cenas que hacíamos, una de las comidas que hacíamos habitual. Esa coincidió en un restaurante que yo tenía y reuníamos ahí, pues a lo mejor en una jornada de convivencia, el equipo juvenil o cualquiera de los equipos, y después teníamos esa sobremesa y disfrutábamos muchísimo. Y también tenemos, mira, ahí chupo yo cámara, que yo, aunque no lo parezca, estoy abajo agachado a la izquierda y Silva es el primero por la derecha arriba. Sí. El viaje que tú habías hecho el año anterior a nosotros, ¿no? Cuando fuimos, sí, a jugar a Bochum, sí, en Ciudad, ¿no?, hermanada con Oviedo, y ahí paramos en París, y quiero decirte que Silva ya lo conocíamos desde hace muchos años, y ya muchos años en el club, ¿no? Por eso estamos agradecidos, y bueno, aparte de esto de Silva, también queremos tener el recuerdo a Pedro Resina. Mira, este es el minuto de silencio que es el equipo en el que el Cadete B, que guardó un minuto de silencio, como todos los equipos de cantera, sí, y llevamos el luto por el brazalete negro por Silva, teniendo en el recuerdo toda la cantera, que fue donde realmente, como él bien decía, donde más a gusto estaba era con los chavales, y doy fe de ello, y bueno, nos alegramos de que por lo menos también en el club se haya tenido en cuenta el permitirnos esto, el hacerle un pequeño homenaje a todos los equipos de la cantera y tener el recuerdo a Silva. También lo dicho, teníamos otra persona que ha fallecido
bueno, ya a los 92 años, yo tuve la suerte además de estar en la cena de Navidad en la misma mesa con él, que era Pedro Resina, también fue delegado de los dos, ¿no? Porque tenemos una foto también de Pedro Resina y le tienes contigo. Siempre tenía esa actitud positiva en cualquier sitio que nos encontrábamos. Siempre te recordaba alguna anécdota de algún viaje o de algún partido, o algún entrenamiento o alguna camiseta que le habías escondido o cambiado de sitio, ¿no? Y era una persona excepcional. Y siempre recuerdo, mira, una anécdota que él cumple años el mismo día que Antonio Rivas. Y desde el 2000, desde que estuvimos juntos, todos los años me decía Antonio, ya me llamó Pedro por la mañana y tal, porque nos recordábamos un poco, oye, felicita, tal. Y él siempre se acordaba, era una bellísima persona y lo veíamos todos los domingos en el estadio, y un hombre excepcional. Sí, yo tuve la suerte también de tenerle de delegado en un equipo aficionado, mira, ahí le tienes, este es un aficionado juvenil, segundo año de juveniles, en la foto en el Tartiere, y es Pedro en el medio, la primera por la derecha. O sea que, bueno, casi compartimos, no, tenemos un año de diferencia, pero compartimos muchas... Sí, bueno, y te das cuenta, la verdad, que cuando valoras a toda la gente que hay alrededor del fútbol, no solo... El futbolista es un poco egoísta, pero cuando te apartas un poco del fútbol y lo miras un poco y echas la vista atrás, te das cuenta de cuánta gente hay trabajando para el bienestar del futbolista, cuánta gente se involucra pues, desinteresadamente, en la mayoría de los casos, para que... Porque los delegados hacen una labor, bueno, sabes que no tienen ninguna... desinteresada, no tienen ningún tipo de contraprestación y participan sobre todo en la formación de los chavales, en que no les falte de nada, que no falte nada de entrenador, ¿no? Eso lo conoces bien, Pedro. Cualquier tipo de referencia que hagamos de gente como esta va a hacer crecer la historia del Real Oviedo y hacer crecer de alguna manera lo que tenemos en la actualidad. Y yo creo que es importantísimo tener estos valores con esta experiencia de esta gente que nos abrió el camino, por decirlo de alguna manera. Pues desde aquí un recuerdo para todos ellos. Ya pasamos a comentar un poquitín de lo que es o lo que fue Pedro en su etapa de futbolista. Fue canterano del Real Oviedo, estuvo en infantiles, juveniles, hasta el Vetusta, ¿no, Pedro? Sí. Lateral derecho... A lo Lucas o para algo así, ¿no? Bueno, hacíamos un poco de comodín. Algún entrenador también circunstancialmente me posicionaba también en la izquierda o un poquito más adelante, ¿no? Era un jugador normal, de los que se pueden encontrar en el Oviedo muchísimos, no un jugador de una calidad tremenda, porque si no hubiera tenido seguramente más recorrido, ¿no? Y ahí pues recuerdo todos los entrenadores con los que he podido trabajar y la sensación de ponerme la camiseta del Real Oviedo en cualquier partido, independientemente de dónde jugáramos, en un estadio o en un campo el más pequeño, era una sensación de satisfacción tan enorme y de una gratitud y unas ganas de hacer las cosas y que... Ahora, en algún momento, echo de menos en algún chico que pueda valorar lo que significa vestir esa camiseta y poder jugar y poder defender esos colores y con orgullo y con valor. Sí, ese sentimiento que, bueno, que te hace que te emociones cuando escuchas el himno, que hace el llevarle, claro. Yo también me tocó desde los 9 hasta los 21 años llevar el escudo y lo sientes, aunque no hayamos logrado esas metas a nivel futbolístico, a nivel... llegar a ser profesionales o tal, sí que el sentimiento ese no te lo quita nadie, esa satisfacción, como bien dice el escudo, el orgullo, el valor y la garra, el tener ese sentimiento azul, eso es algo que se te inculca, se te mete dentro y no hay quien te lo saque ya en la vida. Y ¿no? Sobre todo que vives experiencias diferentes con la posibilidad que te dio el Real Oviedo, tienes la posibilidad de viajar, tienes la posibilidad de ir a jugar y conocer otras culturas, tienes la posibilidad, en mi caso me coincidió el Mundial del 82 y pudimos ir al Mundial del 82, o sea, son situaciones que te permiten crecer. Tienes una foto de equipo, ¿no? También con Pedro Resina, con Fidel, ¿no? Como entrenador. Con Pedro Resina
y ya veis el campo, ¿no? Y, pero Carneiro. Lo mismo, era esa satisfacción, sí, mirar la gente. Es que en el Cristo el campo. Sí, sí. Una situación que te permite crecer en todos los sentidos, ¿no? Bueno, y de aquí ya, tras el paso también por el Vetusta, le vino una lesión de rodilla importante a Pedro, que un poco truncó su trayectoria, Pedro, y sí, bueno, fue un momento duro, ¿no? Ahí te das de bruces contra la realidad, ¿no? Es una situación en la que hasta entonces tienes una expectativa generada de que no se va a acabar nunca, de las posibilidades o de ver que puedes llegar al primer equipo, aunque tengas más o menos nivel, pero llega un momento en que te das cuenta y dices, bueno, a nivel profesional, creo que no voy a poder llegar a ser futbolista, pues vamos a encauzar esa afición, esa experiencia que hayas podido tener en el fútbol como entrenador, ¿no? Ese año, en el 86, me tocaba el servicio militar también, entonces nos mandaron a Burgos y ahí, pues bueno, intenté jugar. Y nada, no, la rodilla, sí decía que el diagnóstico, que podías jugar, pero las sensaciones no eran buenas, ¿no? Y entonces dije, bueno, venga, vamos hasta aquí, y a partir de ahí empecé a encontrar esa vía dentro del fútbol, esa vía de escape, canalizándolo por la parte del entrenamiento. Y hasta hoy, ¿no? Bueno, y tuviste una época en las categorías inferiores del Real Oviedo, en el equipo juvenil, y luego sí, la época más recordada por toda la afición oviedista, donde junto a Antonio Rivas y formabais un cuerpo técnico, un grupo de trabajo, bueno, pues muy arraigado, con muy buena relación, y tienes una... Este es uno de los viajes que hacía antes el club con los juveniles, que este es un viaje a Vizela, jugamos un torneo ahí en Portugal que ganó el Oporto al final, y ahí el primer técnico era otra institución, ¿no? Tensi, ¿no? Dentro del club, Tensi. Y era una Semana Santa y nos íbamos allá a Vizela, jugabas una semana, eran situaciones de satisfacción enorme y de ver a los chicos los progresos, sobre todo porque estabas acostumbrado a verlos competir en el entorno, y ahí los veías realmente en situaciones difíciles contra canteras ya realmente de fútbol nivel. Sí, como es el caso del División de Honor, que ahora se va a Cádiz ya, para esta semana en Cádiz. En el partido más importante de la temporada, tiene una serie de bajas importantes, pero seguro que van a competir porque es un equipo que compite en muy buenas condiciones. Están haciendo una gran temporada, la semana pasada comentamos la victoria que habían tenido 4-0 sobre el Granada, y ahora van a Cádiz a intentar superar otra ronda, pero bueno, con la satisfacción del deber bien hecho, ¿no? Hasta la fecha. Sin duda. De aquí pasamos ya a la época con Antonio Rivas en el primer equipo, una época difícil, pero en la que siempre estuvisteis dando la cara, se hizo un trabajo en condiciones a veces delicadas, pero que yo sobre creo que, todo, que el recuerdo de la gente que tiene vuestro, sobre todo personal, Pedro, es... Es que es una... Yo creo que fue una etapa muy difícil, ¿no? Yo creo que todo el entorno del club entendíamos que había una posibilidad real de desaparición, sobre todo en esos 10 días en los que la comunicación que nos enviaban desde la administración concursal era tremendamente dudosa, ¿no? Entonces, bueno, con fe, con la ilusión de que podía salir adelante, y al final, al final conseguimos que Manolo Lafuente y compañía, esa administración concursal, pues fueran capaces de darle continuidad al Real Oviedo, y ahí pues a trabajar, yo creo que en días de 24 horas, no, 48 horas al día, yo creo que trabajábamos para poder confeccionar esa plantilla y poder
darle un poco el visto que nos permitiera cumplir el objetivo que nos estaba pidiendo la administración concursal, que no solo nos pedía urgencia, sino que dependía de que tuviéramos éxito en lo deportivo. Deportivo, está claro. O sea, en 13, 14 días frenéticos, sí, sí, de verdad, pero ahora lo recuerdo con una enorme alegría, con una enorme satisfacción, sí, y de ver al equipo ahora en la situación en la que está. Claro, sí, sí, todo pasa un poco por aquello y la satisfacción del deber cumplido, de haber estado en ese momento tan trascendente para la historia del club y haber formado parte de esos momentos en los que, gracias a Dios, todo salió adelante, ¿no? Bueno, Pedro, ya dicho esto, vamos a analizar un poquitín el primer equipo, la plantilla, que es el primer día que vienes con nosotros, que te agradecemos. ¿Cómo ves la plantilla, cómo ves el equipo, la temporada? Bueno, a ver, la categoría es súper exigente, la categoría es tan cambiante que te permite en un momento determinado, en una racha positiva o negativa, pasar de la euforia al peor de los pesimismos. Y en ese sentido yo creo que el equipo ha ido dando pasitos hacia adelante, no solo a nivel de identidad, de criterio futbolístico, que evidentemente es diferente a lo que había antes del cambio, en el cual nos estaba relegando a esas últimas posiciones, y ese cambio coincide también con buenos resultados, ¿eh? No siempre pasa esto, pero tuvimos la fortuna de que esto fue así. El equipo tuvo más presencia ofensiva, el equipo tuvo más facilidad para llegar al área contraria y el equipo fue capaz de ir sacando resultados. Esto nos permite ir cogiendo esa confianza que se había perdido. La imagen del juego del equipo es más atractiva de cara al aficionado, porque lo que se pretende es pues que haya movimiento, que haya goles, que haya tal. En esa ida y vuelta realmente nos va bien. Nosotros tenemos muchas opciones de los rivales, podemos tener muchas llegadas, pero bueno, no nos está marcando. Yo creo que en defensa y Leo, el conjunto se maneja y al final no encajas y encajas poco. Y luego, pues bueno, te sirve que tú sí que llegas, que tienes 3, 4, 5 y haces peligro, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que es importante transmitir que la trayectoria es ascendente, hay que tener un poquitín de tranquilidad siempre en la victoria y en la derrota, ¿no? Sí. O en el empate, porque bueno, yo creo que pasa en todos los sitios y aquí no va a ser la excepción, que somos muy tremendistas cuando tenemos un resultado que no es el que esperamos. Parece que ya está todo, tiras la toalla. Cuando tienes un resultado como el del otro día, con una victoria tan convincente y esa remontada, parece que ya vamos a subir directos, pero bueno, hay que tener un poco de tranquilidad, ir semana a semana, sí, partido a partido. No, no obstante, cabe recordar de que ya estamos a 2 puntos de lo que es el puesto de playoff y a 5 puntos del ascenso directo, ¿no? Algo casi inimaginable hace un par de meses. Eso, ¿no? Es importante, ¿no? Porque ¿qué ocurre? Es más fácil tender al desánimo cuando tú te manejas en una zona en la clasificación que estás en el medio, que estás a 4 o 5 puntos de abajo y 4 o 5 de arriba. Pues entonces esos ciclos que yo te digo, esa racha de 2 o 3 partidos que no ganas, porque es normal, te acercan un poquito abajo y acunde el pesimismo y el desánimo, ¿no? Pero si tú estás en las posiciones de arriba y tienes una mala racha, pues bueno, te llegas ahí al 8, al 9 tal, y sigues estando ahí cerquita. Entonces ya ves las cosas de diferente manera. Los equipos de arriba, el Español, el Valladolid, que empezaron fenomenal, el Zaragoza, que empezó fenomenal y tuvieron esa racha negativa, y ahora pues bueno, están ahí en esa situación. Pero hay otros equipos que empezaron arriba, que tuvieron su racha mala y se siguen manteniendo ahí arriba. Entonces yo creo que ahora estamos a un pasito ahí solamente de los puestos que dan opción a los premios, y yo creo que el equipo va a ir a más. Sinceramente,
porque a medida que vayamos recuperando gente, el míster va a tener más alternativas y eso sin duda va a enriquecer de alguna manera las posibilidades y van a tener mucha más competitividad, muchas opciones para plantear partidos ofensivamente como quiere el míster, y yo creo que vamos a tener un final de año muy agradable para todos. Bueno, en Ferrol utilizamos un sistema con 1-4-2-3-1, ¿no? con dos pivotes, sí. Más posicionales, con Jimmy, que estuvo muy bien otra vez, uh-huh. con Lombato, y dos laterales altos atacando la profundidad y los espacios, ¿no? Como eran, sí. Viti y Bretones, que llegan con asiduidad, y bueno, yo creo un equipo equilibrado, con el acierto también que está teniendo las últimas jornadas y que nos hace gol, ¿no? En banda, el dribbling, desborde, regate que estamos teniendo también, bueno, ¿cómo viste el partido? Sin duda, ¿no? Yo creo que el equipo, hay dos o tres posiciones que estamos un poco más cortitos, que son fundamentales, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que ahí en el lateral izquierdo las prestaciones que está dando Abel son importantes en todos los sentidos, tanto en fase ofensiva como defensiva, y eso es un motivo de equilibrio. Más allá de la estructura, que yo creo más en los jugadores, no en las estructuras, porque al final los jugadores son los que marcan la diferencia. Yo creo que ese fondo de armario que hay ahora, si vemos lo que había en el banquillo para poder reactivar de alguna manera esas últimas fases de los partidos, que es realmente donde se definen, yo creo que había jugadores de mucha calidad, y al final el talento en la igualdad de condiciones, en la igualdad de prestaciones, cuando tú igualas en intensidad a los equipos, en ese trabajo, en ese orden, al final el talento aparece y te hace ganar los partidos, ¿no? Y en ese sentido, el Oviedo ahora mismo pues tiene argumentos. Sí, el otro día, aparte de que el partido se alargó 17 minutos por el incidente, yo creo que los cambios también estuvieron quizás más acertados. Varió un poquitín la política del partido anterior de acá en los cambios, ¿no? Que el partido de casa había demasiada gente pidiendo el balón al pie y jugando por dentro, poca gente, sí. que rompiera el espacio, atacara la profundidad, y bueno, eso nos lo daba Sebas Moyano con el dribbling, pero por ejemplo también nos lo dio el otro día Alemão, ¿no? Que es un perfil diferente a Borja Bastón y que, sí. Te genera también al espacio. Un jugador muy potente, ¿no? Y también te da otras cosas. Tiene esa finalización de fuerza, esa mentalidad de portería contraria. Y bueno, son alternativas. Al final yo creo que es la suma de todo lo que te va a permitir, no la elección de uno u otro en concreto, porque va a haber partidos para todos y en los que uno va a ser idóneo y va a tener mejores prestaciones que otro. Pero yo ya te digo, yo estoy convencido que el equipo tiene esa buena dinámica, es capaz de hacer como hacen los equipos que están arriba, que pueden ganar en los 5 o 6 últimos minutos, independientemente de cómo vaya el partido, o incluso que hayas tenido una primera parte irregular, y eso se tiene o no se tiene, y el Real Oviedo ahora mismo lo tiene, y yo creo que hay que aprovecharlo, hay que disfrutar y dejar que los partidos vayan sucediéndose de manera natural, y el Oviedo va a irse, sí, además, ganando partidos hasta acercarse ahí. Estamos también contando con los refuerzos ahora de Dubasín, Borja Sánchez o Machenko que va a venir. Se habla de la posible salida de Luismi. Yo creo que jugadores, el equipo crece también en cuanto a la plantilla. Jugadores importantes con alternativas diferentes a lo que tenías. Yo creo que Borja, a poco que coja la dinámica de competición de España otra vez, va a ser un jugador, yo intuyo que muy importante, porque el equipo reúne una serie de condiciones y una identidad y un criterio en el juego que se adapta mucho más a sus características, y yo creo que si el Oviedo es protagonista con balón, Borja puede tener partidos desequilibrantes. Bueno, y desde aquí también queríamos, bueno, yo personalmente estuve en el estadio de Amalata y bueno, quería hacer una pequeña, no sé si queja o por lo menos mostrar la indignación con lo acaecido con el tema de guardia de seguridad, ¿no? Que sufrió, al parecer fue un ictus, ya está, gracias a Dios, estado de alta.
pues cuando surgió el problema, la ambulancia tardó más de 10 minutos en entrar al campo. O sea, la Liga de Profesional se procura mucho que si la iluminación, que si la cromática de la publicidad, que si tal, pero algo tan importante como eso, no estaba, la ambulancia no tenía que estar enfocada al campo, tal, se tardó la tira de tiempo, los propios futbolistas fueron los que tiraron las vallas, gracias a Dios, y eso hay que hacer mención también a Gabri, nuestro fisio, y al doctor, que enseguida fueron los primeros en llegar a atender, echaron una carrera tremenda, sí. Fueron los primeros en estar allí, y se lo agradecemos en estar allí atendiendo al vigilante, ¿no? Pero bueno, gracias por ello, y eso, quedé ahí constancia de que la Liga, yo creo que hay cosas más importantes que el color de la publicidad o que alguna cosa, que sobre todo es eso, ¿no? Que es la vida de las personas, y en este caso, gracias a Dios, no sucedió nada, pero pudo haber sucedido por un poco negligencia, ¿no? Sí, en ese sentido, y evidentemente, ¿no? A ver, en estas concentraciones de público tan importantes, lo que tiene que primar, sin ninguna duda, es la seguridad de todos, y en ese sentido, una evacuación correcta en un tipo de accidente o en algún tipo de enfermedad de estas características es fundamental, o sea que yo creo que eso no puede permitirse el lujo de tener un error ni humano ni siquiera de infraestructura, ¿no? Entonces hay que actuar muy rápido y hay que ser muy consecuente y muy exigente con todas esas medidas para que todos podamos disfrutar del espectáculo en las mejores condiciones y de seguridad. Está claro, pues lo dicho, gracias también eso a David Munilla, al doctor, y a Gabri por su agilidad y disposición para estar los primeros allí solucionando o aportando todo lo posible para que hubiese la cosa quedado solamente en un susto, ¿no? Dicho esto, ya, Pedro, bueno, por ir terminando, la próxima jornada recibimos al líder, al Leganés, un equipo que, bueno, allí le plantamos cara, hicimos un buen encuentro contra ellos, que bueno, que se mantiene en lo alto de la tabla, a lo mejor un poco no era el líder esperado, pero es un equipo muy sólido, consistente, sí. Pero se nos dan bien los de arriba, ¿no? Hemos ganado a todos los de arriba, esperemos que... Siempre que pasa, ¿no? Que en todos los años siempre hay un equipo con el que no contábamos o que empieza bien y que pensamos, bueno, este no aguanta porque tal, y al final se mantienen ahí, son equipos que están consolidados, que trabajan, a lo mejor que no tienen esa presión o no se han generado esa expectativa de que podrían estar ahí y se mantienen ahí, y en ese sentido yo creo que el Ferrol es uno de ellos, el líder. Si después de tantas jornadas eres líder, da poco lugar a las sorpresas, ¿no? Te puede gustar más o menos el fútbol que pueda practicar o su propuesta, pero al final cuando estás ahí después de tanto tiempo es por méritos propios, y vamos a tener un partido muy difícil, evidentemente, pero como todos los que están aquí, que el Oviedo es capaz de competir con ese rival y con cualquiera. En esta categoría ha quedado sobradamente demostrado que el Real Oviedo puede ganar a cualquier rival. Es cierto que en un partido malo puedes tener un resultado negativo también con cualquiera, de arriba o de abajo, y yo creo y estoy convencido que el Real Oviedo va a tener un buen partido contra el líder, y yo creo que nos vamos a acercar un poquito más a los puestos de arriba. Bueno, pues dicho esto, agradecemos a Pedro, como siempre, el que haya venido y su facilidad para contactar y estar aquí con nosotros. Gracias, Pedro, por todo y mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. Estoy encantado siempre de venir, de poder compartir minutos que hagan referencia a todo lo relacionado con el Real Oviedo, con los veteranos. Cualquier cosa que sea en azul, estamos dispuestos a colaborar. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes también. Esperamos que la próxima semana les podamos contar una nueva victoria del Real Oviedo. Y no se vayan, que el programa continúa. Seguramente tendremos una sección de hombres felices después en esta tertulia, después del resultado y de la buena imagen que dio el equipo. Muchas gracias y buenas noches.
Bueno, pues vamos a continuar el programa de esta noche. Es tiempo a continuación para la tertulia, tertulia en la que hoy nos visitan cuatro viedistas, pero cuatro viedistas, que cuidado, que cuatro viedistas, los que nos visitan esta noche. Paso ya a presentarles antes de ir con el oviedista cibernético, con el oviedista de las redes. Comienzo a presentar por este lado. Felipe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar una noche más con nosotros. Piraña, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Nos ha movido el banquillo. ¿Eh? Nos ha movido el banquillo. No, hoy no. En este caso. No. Y por el otro lado, y hay la novedad del programa de hoy. Bueno, pues se encuentran con nosotros dos oviedistas, padre e hijo, que son oviedistas en la distancia. No, no se trata de una peña azul de Londres, ni de Viena, ni de Copenhague, en este caso, sino de Cabrales, que lejos queda también un pedazo. Bueno, pues ellos se desplazan todos los domingos que el Real Oviedo juega en el Carlos Tartiere. Y no solo eso, sino que también se desplazan a numerosos viajes de los que realiza el conjunto azul. Miranda de Ebro, Santander, Ferrol. Bueno, ellos luego nos dirán a cuántos más van. Paso ya a presentarles. Mayek Hamudé, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Y junto a él, su papá, Sami Hamudé, presidente de la Peña Azul Cabrales. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Porque ellos están de enhorabuena, porque en Cabrales decidieron llevar adelante la iniciativa de montar una peña oviedista, una peña azul. Y dijeron, ¿pero cuánta gente habrá del Real Oviedo en Cabrales? Pues ya van 95 personas apuntadas para una peña que se inaugura el próximo miércoles 14 de febrero, día de San Valentín, con lo cual el corazón esta vez no va a ser rojo, sino que va a ser tremendamente azul. Hablaremos de ello luego. ¿Quién más nos acompaña esta noche en la tertulia, si bien en la distancia, si bien en las ondas, si bien de manera cibernética? Bueno, pues el Pibu Jiménez. Vamos ya con la píldora de hoy. ...17 de diciembre de 2022... esa es la última, esa es la fecha del último partido que perdió el Racing de Ferrol en casa. Bienvenidos, yo soy Pibu Jiménez, esta es la píldora de un servidor. Una semanita más, segunda píldora de este año, y vamos a comentar un poquitín la que preparó ayer el Oviedo, preparada buena, ¿vale? Y bueno, lo primero de todo es dar las condolencias a familia y amigos de Silva, trabajador del club durante muchísimo tiempo, que falleció esta semana, pues como digo, mis condolencias, ¿vale? Siempre es una pena que se vaya gente buena y gente tan, tan oviedista, ¿no? Pero bueno. Y luego mandar un... muchísimo apoyo y muchísima fuerza al chaval o señor, que no sé exactamente qué es, de la seguridad del Racing de Ferrol de ayer, que le dio un vaído, le dio un desvanecimiento. Tuvo que entrar en ambulancia, como todos visteis y demás. Darle muchísima fuerza y que se recupere pronto, ¿vale? Sin más dilación, vamos a entrar ya en materia, ¿vale? Vamos a analizar un poquitín, como digo, nuestro partido de ayer en Ferrol. Partido, o lo primero también, antes de analizar el partido, honor a los desplazados. Como siempre, tenemos una afición espectacular, yo no pude ir, pero vamos, honorísimo a todos los desplazados que fuisteis, que sé que fuisteis muchos, mucha gente conocida, muchos amigos, al final vinisteis con los tres puntazos, espectacular. Partido de tú a tú, partido como a mí me gusta ver, ¿no? A mí me gusta ver partidos de tú a tú, ¿por qué? Porque al Oviedo le vienen bien los equipos que te juegan de tú a tú, no por ejemplo como otro de la Morevieta o Cartagena, que te juegan más ramplón, te juega más, más encerradinos y nos cuesta errores, ¿no? Ayer es verdad que el Racing de Ferrol salió pues de tú a tú. Iban segundos por algo. Equipo que compite muy bien. Y es verdad que los dominamos. Para mí, lo comentaba ayer con un amigo mío esto del Sporting, que para mí con el partido del Español en casa fue el partido más completo que hicimos. Completísimo. La primera parte... hicimos un partidazo, ocasiones de todos los colores, de córner, de balón parado, de tiros de fuera, cabezazos, de todo tipo. No entró, ellos, primera parte tampoco es que tuvieran mucho, la verdad, que yo pueda recordar, no tuvieron gran cosa, las que tuvieron fueron la segunda parte, que en la segunda parte pues vinieron todos los goles, ¿vale? Vino el 0-1, el 1-0, perdón, minuto 3 de la segunda parte, que es un minuto muy complicado, porque es un gol psicológico. Es como cuando metes antes de descanso, son goles psicológicos. Goles que ya estás en la segunda parte, ya mentalmente, pues bueno, encajas peor, ¿no?
que si, o sea, encajas peor mentalmente que si encajas, por ejemplo, el gol en el minuto 10 de la primera parte, ¿no? Que tienes tu partido para remontar. Pero nada más lejos de la realidad, el Oviedo. Yo estaba viendo un buen Oviedo y de hecho me encajaron el gol y yo estaba cenando justo. Y justo me metieron el gol y llevé los cacharros a la cocina y estaba cenando en el salón, lógicamente. Y yo estaba pensando, qué injusto es el fútbol. Qué injusto es el fútbol. Porque estábamos dominando, estábamos creando, estábamos generando mucho más que ellos. Y ellos en la primera que tienen, que para mí hay una falta garrafal a Viti en la banda, que la hace la zancadilla y sin problema ninguno. Es verdad que no influye, pero da igual, es falta. Meten al 0-1. Y como digo, yo estaba ahí, un 10. Pero luego pensaba, joder, lo guapo que hay es remontar un partido, y lo guapo que hay es meter en el 90 para ganar los 3 puntos. Es el fútbol, ¿no? El fútbol a veces, pues, te las da y a veces no. Ayer sí, porque ayer... tenemos un equipo que mentalmente es muy fuerte, tenemos un equipo que encaja un gol y le da igual, sigue tirando para arriba y el gol nuestro del empate viene 10 minutos después del gol de ellos, un centro de Colombato, caramelín. Colombato es el jugador más desequilibrante y más valorado de la liga, ¿vale? Es el compañero de equipo que todo el mundo quiere tener, es un líder, es un tío que anima, es un tío que luego técnicamente es un fenómeno, es un tío que balón parado, te pone unos caramelinos espectaculares, y luego es un tío que nunca se esconde, es un tío que está en medio campo y siempre la pide, y eso es lo que a mí me encanta de este tío, me encanta. O sea, Colombato, gracias por renovar con Pachuca, gracias por estar aquí otra vez, ¿vale? Gracias de corazón. Y como digo, el centro de Colombato, remata Masca, 1-1, y yo ahí vi, dije yo, ojo, metimos el empate y dije, remontamos porque estamos en buena dinámica. Y luego llega el segundo gol, que es para mí espectacular, ¿vale? Es Bretones a Moyano en la frontal, vuelve a abrir a Bretones, creo que fue. Bretones la pone, un rechace, le queda a Moyano, le hace el roto al central en la frontal y la mete por la escuadra. 1-2, yo ya estaba loco, y eso que estaba la mujer y la nena durmiendo, que no puedo estar aquí con mi suegro, yo todo loco aquí, y mi suegro tranquilo, y digo, ¿cómo estás tranquilo, tío? Voy a estar tranquilo, que acabamos de remontar en casa del segundo clasificado, coño. En plan bien, mi suegro lo quiero mucho. Y luego, nada, luego tuvieron ellos una falta en la frontal, que se sacó de la chistera del árbitro, porque no es falta, una falta de Colombato, supuestamente, que saca el balón, la saca muy bien Leo Román, y luego en el descuento mete a Lemao el tercero, 1-3, y para Casina, 3 puntazos, ¿vale? Me quedo sin tiempo. Un detallín para el ayuntamiento. Si tenéis movidas internas entre vosotros, arreglarlo. Pero el contribuyente no tiene culpa, en este caso lo vio tampoco. ¿Vale? Ponos a funcionar de una vez. ¿Vale? Buena semanina a todos. 3 puntazos. ¡Vamos! Y después de escuchar al Pibu con más razón que un santo, vamos a hablar ya del partido del sábado. Para muchos, el partido más completo que ha jugado el Real Oviedo en lo que va de temporada. Un partido que se puso cuesta arriba, pero los azules se sobrepusieron. Vamos a comenzar precisamente por nuestros invitados de hoy, por la novedad de hoy. Xavi, ¿qué te pareció, qué valoración haces del partido en el que estabais presentes, además? Un 10. Yo creo que fue perfecto en todo, en defensa, en ataque, jugamos muy bien. Sometimos al Ferrol, que venía de ser uno de los mejores equipos de segunda división, y creo que la verdad que hicieron un gran papel en el Oviedo. Uh-huh. Mayek. Pues que jugaron muy bien y estaban muy bien en ataque. Jugó muy bien Alemão, que entró así 20 minutinos, y yo creo que a Bastón lo deberían de quitar ya. Bueno, tú ya me abres el melón ya sin empezar. Ya. Yo era una valoración nada más. Tú ya te me lanzaste ahí, ya como dicen, ya me reventaste ya el programa, pero está bien que opines de esa manera. Que opines libremente, quiero decir, no que opines de esa manera, sino libremente. Piraña, valoración del partido. Bueno, pues un partido, como dicen los dos compañeros, muy completo del Real Oviedo. Se veía ya durante los 25-30 primeros minutos, ya se veía otro Real Oviedo diferente al de Amorebieta y al de otros partidos anteriormente. Y no sé si era el compromiso, la presión, o sea, se veían otros mimbres, se veían otros brotes verdes, ¿no? Sí. Encajamos en el primer disparo que tienen ellos a puerta, ahí ya se empieza a complicar un poquitín la cosa, pero bueno, reaccionamos muy bien. Y en este caso, pues oye, parece que los cambios aportaron cosas que antes no estaban aportando. Para mí, partidazo soberbio de Jimmy, que nadie habla de él, sí. Así como nosotros aquí
que yo muchas veces lo eché a los pies de los caballos, porque más que nada no, porque me jode, porque hay un chaval de la cantera y digo, tiene que dar el do de pecho, y yo le pedí un poco más, oye, lleva 4 o 5 partidos inconmensurables, y de lo mejorcito del equipo, ¿eh? Tal cual, coincido plenamente. Felipe, ¿cómo lo viste? Muy bien también, como mis compañeros. Yo sobre todo lo que más me gustó es que hubo algunos partidos por ahí que siempre hablábamos aquí de que estábamos jugando un poco al toma y daca, es decir, a darnos golpes contra el contrario a nosotros, y era un poco ya cuestión de transiciones, a ver quién tenía más suerte de los dos equipos. El sábado fue todo lo contrario. El Oviedo manejó el tiempo del partido. Un Oviedo que precisamente no tuvimos la mayor posesión del partido, que la tuvo mayor el Ferrol que nosotros, pero el tiempo del partido fue nuestro. El manejo de la pelota, las transiciones rápidas, robamos en momentos oportunos y después, sobre todo, que vamos a decir, los jugadores que entraron nuevos, lo decía Piraña, aportaron muchísimo al equipo. Y además en momentos muy oportunos. Se caía Sebane del 11, perdón, se caía Sebane del 11, si bien luego disfrutó de minutos. ¿Notaron de alguna manera ese cambio en la medular o del centro del campo para adelante, el cambio, el que no estuviera Sebane? Yo creo que al final Sebane todavía no demostró lo que tiene que demostrar en el Oviedo. Creo que viene con un cartel de un gran jugador, que no dudamos que lo sea, pero le falta todavía para entrarse en el equipo, yo creo. Creo que sale del banquillo, puede tener una lección para él, aprender a esperar su momento, salir con más ganas, como hacen los que salen desde el banquillo. Y creo que con Jimmy el equipo gana una barbaridad, porque al final hace la labor esa de cortar el juego, que no tiene que bajar con un vato tanto atrás y puede ir más hacia arriba. Y al final Dubasín creo que también ha sido un poco jugar más hacia el centro, más que hacia, o sea, un poquito más de, como quien dice, de medio centro ofensivo. Y entre los dos suplían esa función que hacía antes Sebane, y creo que al final el equipo lo notó y mejoró mucho, la verdad. Bueno, vamos a hablar de lo que precisamente decía Majek. Hay debate con el 9. Hay debate con el 9. Borja Bastón dispuso de alguna ocasión, no estuvo acertado. Entró Alemão, como siempre, 15-20 minutos, y en la primera que tuvo la enchufó para adentro. Hay debate con el 9. Comienzo por ellos y luego voy con vosotros. Sí, yo, a ver, ya el tema del 9 lleva mucho tiempo con debate. Yo lo siento por Borja porque, aparte de que no está fino, yo le veo como anímicamente que está desanimado. Hay un momento en cuando metemos el gol que mete Masca, que salen todos corriendo a abrazar a Masca y él va como despacio, lento, a llegar a abrazar. Y es que le ves que va como pensando, ¿por qué no me están saliendo a mí estas cosas? Es decir, un compañero, por ejemplo, Masca, que no estaba siendo fino en el partido, resulta que la primera que pilla, exactamente, la mete para adentro, ¿no? Y yo veo a Borja que está como... Es decir, él mismo en sí mismo yo creo que no está creyendo. Está en ese momento anímico que le lleva a no estar tan fino como nosotros que queremos que esté. O sea, yo creo que también llega un momento en que ya le toca también sentarse alguna vez y que los demás también, a ver, que tengan sus oportunidades. Claro. Y además esto no es malo en los equipos, es decir, los jugadores que están en el banquillo tienen que presionar a los que están dentro. Y aquí tiene que jugar el que más... el que se lo merezca, el que se lo gane en los entrenamientos. Perfectamente durante toda la semana. ¿Puede ser fácil sentar al capitán? Uf, tirado. O sea, tirado, esto es un puesto de trabajo. Si no estás rindiendo, que él nos dio muchas tardes de gloria, pero ahora mismo lo que dice Felipe, no está, está apático, no llega a los balones, cuando llega, llega lento, o sea, no sé, le falta esa pizca de velocidad que antes tenía, esa pizca de meter la punterina y meterla para adentro, no sé, hay mucho run-run, con lo de Borja hay mucho run-run, como hay mucho run-run con Sebane. Sebane el otro día volvió a salir y tampoco es que haya aportado absolutamente nada, ¿vale? No sé si es lo que le pide el míster o es lo que no queremos ver los oviedistas. Nosotros queremos pues lo mismo que decían ellos, queremos un Sebane que marque un poquitín las diferencias, que con ese aureola vino. Ahora mismo no está demostrando por qué se le trajo. Claro. O sea, está pasando más desapercibido que siendo uno de los puntales del equipo. Es que, además, si me permites una cosa, pasó otra cosa, y es que hubo un Moyano
sí. Imperial, espectacular, jugando en primera, rompiendo líneas, sacó cuatro faltas espectaculares, le sacó tarjetas, estuvo, bueno, y después ya le puso ya la guinda del gol, sí. O sea, espectacular. Es que Moyano, Moyano claro. lleva mucho, sí. mucho pero ahí, ¿verdad? Jugando, rompiendo ahí, a ver, de segundo delantero, entrando por el medio, cambiando, basculando una banda con y hacia velocidad, la otra. Jugando con criterio. Estuvo espectacular. Moyano, ¿qué tal? Porque lo de Borja, ya me dijiste que tenías clara preferencia por Alemão, pero lo de Moyano, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que Moyano ahora mismo está jugando muy bien y no merece que lo cambien. No. Está jugando uno de los mejores del equipo y como lo cambien, pues esa banda va a estar muy mal. Y lleva algunos goles ya, ¿eh? Sí, y mete goles, no golazos. Golazos, no goles. Golazos, no goles. Sami, el debate del 9. ¿Te inclinarías también por Alemão o aquí seguirías...? Aquí yo tengo mis dudas, porque al final el bastón, si le sientas, lo hundes en la miseria. O sea, es que, no sé, y creo que es un jugador que sale desde el banquillo tampoco aporta gran cosa. No es un jugador revulsivo, como podía ser, por ejemplo, Sebas Moyano, que sabes que este partido salía del banquillo, se ganaba el puesto, salía, corría, se esforzaba, defendía y tal. Creo que al final Bastón, sentar a Bastón, es que es un peso pesado, pero claro, Xavi, ¿hasta qué punto aguantamos? Yo creo que también hace una labor mucho que no se ve, que es la del desgaste. Sí, la, sí, pero... Fijar de centrales, jugar de espaldas, recuperar esos balones... El problema es que de cada portería lleva 6 goles, es muy poco para pero este delantero. ¿Tú fichas un delantero para que fija los defensas o para que marque goles? A ver, esto es labor de equipo, vamos a decirlo de otra manera. Voy a ser abogado del diablo, ¿eh? Sí. Es labor de equipo, porque al final él... No seas políticamente correcto. No seas políticamente correcto. Aquí, a mí es que yo a Bastón le tengo mucho aprecio. Me parece que es un jugadorazo. No, todos. Aunque está en su época baja, ¿eh? Eso está claro que no estaba aportando nada. La primera temporada de Bastón aquí fue espectacular, la segunda fue muy buena. Y lleva ya anterior y está así un poco caído. Pero creo que sentarle es prácticamente condenarle a en junio. No, hombre, a decir, no. Aquí es la puerta. Creo que sí, porque no le veo fuerte para decir. Yo me siento en tres partidos muchas veces, ¿eh? Yo el otro día decía que si en lugar de llamarse Borja Bastón se llamase Romario Ibarra, lo estaríamos poniendo estaba a par. México, sí. Exacto. Entonces ahí lo dejo. Está. Sí, sí, pero sí. Porque Romario Ibarra no triunfó. Romario Ibarra, el hombre. No, jugó un partido y lo jugó muy mal y lo sentaron en banquillo y lo hundió. Y totalmente, totalmente. Luego ya hubo lesión y lesión y otra lesión. Yo creo que se hundió el solo. Y otra lesión y ahí el hombre tal. Bueno, vamos a ver. Comentaban, al hilo de esto de Borja Bastón, me comentaban antes otro de los invitados que me decía, lo de Borja Bastón va a pasar como Lewandowski en el Barcelona. Progresivamente van a ir retirándolo antes, van a ir retirándolo antes. Para dar oportunidad a otra gente, llámese Ferran o llámese cómo se llama. Pero es que, joder, aquí no te tiene que temblar el pulso, esto es un negocio. De acuerdo. O sea, esto es un negocio, yo si no cumplo los objetivos estoy en la calle, sí. ¿Entiendes? Entonces, aquí no te tiene que temblar el pulso, y aquí hay mucho dinero por medio, hay muchos sentimientos por medio, ¿entiendes? A mí me jode que sienten a Bastón por todo lo que nos dio, pero ahora mismo pues el chaval no está. Es obvio, se ve. Sí. Ahora mismo la calle hay también un poco de rum-rum por lo siguiente, ¿no? La única vez, vamos a decir, que lo había cambiado el entrenador, tuvo un pequeño incidente con él en la salida. Sí, pero eso no... A partir de ahí siguió jugando siempre y entonces pues la gente a veces dice que si él por jerarquía pues está imponiendo un poco por encima, vamos a decir, del míster, no lo sé, es decir, lo que está claro es que el míster confía en él, que el míster no confiaba en Masca, ahora confía un poquito más. Que el míster no confía nada en Alemão, que esperemos que empiece a confiar un poquito más, ¿no? Claro. Pero el míster cuenta con él y tener por seguro que el domingo va a salir otra vez de 9. ¿Bastón? Sí, vamos, yo lo tengo claro. ¿Eh? ¿Apuestas por Bastón? ¿Apuestas por Bastón? Yo, a ver, es que Bastón... Sí, es verdad que si lo sientas y lo hundes, pero es que como no de lo que tiene que dar, es lo que toca. ¿Qué opinas como piraña, entonces? Lo que hay. Es lo que hay. Mira, ¿no estáis hablando del otro día, de la porra? Sí, es que, verdad. Que me la llevé yo es y verdad. Puse 1-3 jugando con uno menos, ¿entiendes? Hubiéramos jugado con 11-11, igual no hubiera acertado, ¿entiendes? Acertó el resultado. Pero, bueno, el Oviedo se repuso en Ferrol de la pequeña decepción que había sido el partido en casa anterior, donde no había pasado el empate, frente a la Morevieta, continúa sumando 4 puntos de cada 6. Sami, Majek, ¿alcanza para llegar? Si alcanza para llegar o no, yo no sabría decirlo, pero que la ilusión está ahí, yo creo que sí, yo creo que este año más que nunca.
También es verdad que igual nos pegamos la gran hostia. Puede ser. Como nos pasa casi siempre. Pero yo creo que este año hay motivos para soñar. Creo que tenemos un buen equipo muy bueno y creo que tenemos el míster adecuado esta vez. Porque hasta ahora con los anteriores hemos jugado muy a meternos atrás, a aguantar. Nosotros íbamos a decir en la grada nuestra, salimos a empatar los partidos. Y creo que este año salimos descarados a ganar. Claro. Aunque el equipo a veces, pues, como otro día como el de Amorebieta, fue un partido malísimo. Pero claro, tú ves la alineación, estás jugando con un central del Vetusta. Todo lo demás que tienes son laterales. Claro. ¿Quién defiende ahí? Sí. Al final pasa lo que pasa. Y es un equipo que no te golpeó, pero bueno, creo que este año podemos ir soñando. Podemos jugar el playoff y ya que podemos llegar a ello. ¿Se puede soñar con Magic? Sí, yo creo que sí, que podemos subir porque tenemos uno de los mejores equipos y ahora pues están haciendo muchas sorpresas como para subir. Sí, de acuerdo. Da, alcanza para subir. Yo al principio era escéptico y lo sabes, que dije que nos iba a pasar factura los 7 primeros partidos. Pero bueno, el equipo está en dinámica. Todavía el otro día un comentarista de Gol Televisión comenta que viene un zorro por detrás, agazapado, pero que no se va a detener. Y se refería al Real Oviedo. Luego, pues lo que dice Sammy. Pues la decepción, puede ser. Pero bueno... también el Zaragoza hubiera ascendido los 6 primeros partidos. Sí, estaba en primera. Ya está en primera. Y se pegaron un batacazo del copón. El Español ya había ascendido antes de empezar la liga. Vale, sí. Y el Levante and Company. Bueno, entonces, yo espero que no nos pase factura, porque ahora ya estamos en una dinámica de juego, ya está el equipo conjuntado, un entrenador valiente que no se corte, que va por los partidos y no va la Marrategui como Ziganda y como Cervera. Vamos a confiar. Ahora los números ya te dicen que alcanza perfectamente. Yo lo que espero es que no hagamos la goma, como nos pasó algún partido que estábamos ahí y decimos, uy, ganamos a uno de estos de abajo y nos volvemos a meter. Y volvíamos a frenar. Con lo cual ahora tenemos una gran ventaja, que ahí tenemos que tomar parte también todos los aficionados. Tenemos 2 partidos seguidos en casa. Y ahora mismo el Tartiere es que nos tenemos que volcar. Y si hay 21.000 socios que tenemos que ir, coño, los 21.000. Estos 2 partidos tenemos que estar todos ahí, porque si se ganan estos 2 partidos de casa, que son factibles, joder, es que estamos arriba. No, no, estamos en playoff. Es decir, claro, si ganamos estos 2 partidos de casa y después nos vamos al Molinón, que puede ser terrible. Con lo cual hay que apretar estos 2 partidos a tope. Hay que hacer un llamamiento, obviedistas. Todos sí, ahí el sábado, ¿eh? Pero que el Tartier no sea un Tartier frío, porque en realidad solo anima a Simacchiari. Y si Macchiari lleva la voz cantante, entonces la gente se engancha. Y ellos, una galopada que hagan, la gente se vuelve a enganchar, ¿entiendes? Pero de mano siempre el Tartier es muy frío. O sea, no animamos ni empujamos como en otros campos. Anima si Macchiari y la gente de Cabrales. Vamos bueno, todos. A ver, correcto, todos. Correcto. Porque antes de hablar del Leganés, antes de hablar del próximo rival, que es el Leganés, vamos a pedir a nuestras compañeras que nos pongan un vídeo. Bueno, pues como un pequeño vídeo de cómo vivieron ellos ese triunfo en el Ferrol, en Tierras Gallegas. Vamos a ver. Las ocasiones. Tengo de subir al árbol, tengo de coger la flor y dársela a mi morena, que la ponga en el balcón, que la ponga en el balcón, que la deje de poner... Bueno, pues ahí lo tenían, casi nada, ¿eh? Eso tiene que ponerte los pelos de punta, ¿no? Me imagino, Mayer. ¿Sí o no? Sí, el himno de Asturias es muy guapo y está muy bien cantarlo siempre que salimos fuera de casa a ganar y está muy bien. Correcto, correcto. Entiendo que el desplazamiento bien, bonito. Ferrol es además una población tremendamente agradable. Ferrol, si hay que ir a jugar a fútbol, sí, otra cosa, yo creo que casi no podemos ni ir. Bueno, oye, no, va, tiene su cosa también, ¿no? Pero bueno, quiero preguntaros, ¿a cuántos desplazamientos habéis ido este año? No, este año pocos porque ya como que dice empezó la temporada ahora, porque nosotros empezamos a viajar en invierno. En invierno. Que es cuando ya cerramos los negocios y tenemos y tal. Y vamos nada, poquitos. Miranda, el Santander y el de Ferrol. Claro. El de Santander, además, me acuerdo que me decías, me queda más cerca de casa ir a Santander que venir a Oviedo. Claro. En un día cualquiera que el Oviedo juegue, iba a decir a las 5. A las 5 ya se jugaba antes, cuando tú y yo éramos como él. Bien, ahora ya, tal. Pero, ¿a qué hora tenéis que salir de casa? Por lo menos hora y media, hora 40. A ver, no, me equivoqué. 2 horas y media antes del partido, porque que llegáis a aparcar. Sí. Que desde que nos quitaron del hospital, a nosotros nos mataron. Claro. Entonces, claro, entre que llegas, aparcas, vas al campo, que llegas un poquitín, me gusta ya un poquitín antes y eso, 2 horas y media, todavía nadie.
Y luego volver. Y luego volver, claro. Claro, efectivamente. Y cuando el partido es el lunes y todo esto, que el Oviedo ya le tocó alguno de jugar de lunes, venís también. Venimos. Y venimos los cuatro. Venís los cuatro. Vosotros dos, la mujer y la hija también. Venimos los cuatro, sí. Tenéis mérito. Sí, tengo moral. ¿Tenéis mérito o no? Muchísimo mérito. De hecho, si juego el lunes, vengo siempre. Claro. Si lo juego un sábado, me cuesta un poco más a veces. Depende de lo que tenga de trabajo. Claro, de lo que haya de trabajo. Bueno, para Leganés, vamos a ver, ¿qué es el próximo rival? Reclama Felipe un apoyo total de la afición, que el Tartiere sea una olla a presión, porque no en vano viene el líder. Además, claro, que no es que haya demostrado mucho. Yo lo vi en la primera vuelta cuando jugó el Oviedo allí, no le vi nada. Lo vi jugar en Gijón por la tele, tampoco le vi nada, pero es el líder y algo tiene el agua cuando la bendicen. Sí, en este caso. Claro. ¿Claves para ganar al Leganés? Las claves, yo creo que es mantener la línea que tenemos ahora mismo. Estamos jugando bien tal cual está, no hay que tocar nada. No hay que tocar. Pero el principio no se toca. Y creo que el Oviedo está muy bien ahora mismo para poder ganar al Leganés. Uh-huh. Porque lo que dices tú, yo no lo he visto tampoco un gran partido, no vender jugadores, nada. Vale. Está ahí, pues, porque le tocó. Algo tendrá, no decimos que no. Todavía. Igual llegan y nos meten aquí una paliza y quedamos todos con una cara de póker de cuidado, pero y se queda en un principio yo creo que tenemos bastante apretas. Además, a nosotros nos da muy bien lo de arriba, lo de abajo. Sí. No sé qué nos pasa, que frenamos, pero lo que decía antes, el efecto goma este. Claro. Nosotros abajo nos cuesta un pelín, pero lo de arriba vamos ahí como diciendo, aquí venimos nosotros que somos los zorros tapados. Ahí está. Magic, vamos a contar un secreto. Tú un buen día llevaste para el Tartiere una pancarta que ponía: Leo Román, si me das tu camiseta, te regalo un queso. Sí. Y si me da Jimmy Ladell, le regalo la mitad del queso. Y surtió efecto a la mitad, ¿no? Sí, en verdad sí, porque justo ese día fuimos a Miranda y le dije que si me daba la camiseta y me dijo que no, que habían ido unos amigos a verle y que se le iba a dar a ellos, pero que en el Tartiere me le iba a dar. Y justo llegamos un poco antes y lo esperamos. Justo a la salida del hotel, sí, le di el queso y me dijo que a ver si, que cuando se le llamara él para darme la camiseta, sí, y al acabar el partido me la dio. Ahí está. Pero ahora queda la de Jimmy, ¿no? Sí, bueno, pero la de Jimmy va a ser más difícil porque él no juega, Román es portero y siempre estamos detrás de la portería, pero Jimmy al jugar de medio centro y como a veces va a subir y va a bajar... No, la de Jimmy haremos un esfuerzo. Mira, Piraña aquí presente tiene confianza con Jimmy. Hay que hablar con Jimmy, que este guaje necesita la camiseta ahí. Habrá que conseguirla, hombre. ¿Te comprometes? Sí. Hombre, al 100%, no, al 99%. Al 99%. Oye, y si Jimmy necesita un queso, entonces ya está. Entonces ya está. Jimmy necesita un queso y tú necesitas una camiseta. Oye, tenemos la facilidad, inauguramos el 14 que venga y ahí puede comer queso lo que quiera. Inauguran la peña el miércoles 14 de febrero, ¿vale? A las 6 de la tarde en la Casa Bárcena de Carreña, que es la capital de Cabrales. Bueno, donde hay música, sorteos, regalos, jugadores, veteranos, directivos. Va a estar el presidente Borja Sánchez, me decías. Me dijeron que cae seguro que podría venir, hay gente más fuerte y puede venir. Correcto. Jimmy, si vas, le das la camiseta. Si no vas, se la das a Borja, que se la de Borja en este caso. Bueno, claves para imponerse al Leganés, Felipe. Bueno, pues yo creo que mantener el ritmo con al que se jugó el sábado y el orden con el que se jugó. Yo creo que los podemos ganar perfectamente. Además, los de arriba parece que se nos dan un poco mejor que estos de abajo. Y el Leganés, hombre, viene sin su delantero centro goleador, que ya se lesionó y era el que les estaba dando muchos puntos. Es un equipo muy ordenado, porque Borja Jiménez siempre tiene unos equipos muy ordenados y que juegan muy bien, con mucho sentido, y por algo va en cabeza. Pero los tenemos que ganar sí o sí. Es un partido de afición y equipo. El equipo sabemos que va a rendir, ahora tenemos que rendir la afición. Ellos nos están dando muchas satisfacciones y ahora se las tenemos que dar desde la grada nosotros a ellos. Tenemos que empujar. Piraña, más allá del debate del 9, del que hablabais hace un momento, ¿no? De si Alemão, bastón, Alemão. ¿Tocarías más cosas con respecto a Ferrol o dirías, lo que salió bien ya no toco? Lo que dijo Sami, cuando una cosa está bien no se toca, pero si hay algún contratiempo durante la semana que puede pasar, yo solo quiero que pongan la intensidad que pusieron en Ferrol, ¿vale? Con la intensidad que pusieron en Ferrol, ayudas, compromiso y todo, yo creo que a Leganés lo vamos a pasar por la piedra, creo. El fútbol son muchas circunstancias, muchos mini partidos, como dicen estos entendidos del fútbol, que hay mini partidos dentro del partido y del partido, pero yo creo que Leganés, por el juego que le veo desarrollar durante toda la temporada, lo vi 4 o 5 partidos, a mí no me demostró nada. No me demostró absolutamente nada, pero hay equipos arriba, por
ejemplo, Racing de Ferrol. Sí. Racing de Ferrol estaba arriba también y sacaba partidos sin nada. Sí, sí, sí. Sin nada. Sí. Entonces, ¿qué puede pasar el sábado? Solo confío en una victoria, porque si no, lo que hicimos en Ferrol no vale para nada. No quedan nada. Llega Jomchenko, además de Dubasín y Borja Sánchez. Llega Jomchenko. ¿Puede que salga Luismi? ¿Seríais favorables a la salida de Luismi? Yo creo que sí. Yo creo que al final Luismi ya cumplió, creo, su ciclo. Creo que hasta el momento tampoco será malo, la verdad. Pero creo que la salida de Luismi nos va a dar que Jimmy, que para mí es un gran jugador, uh-huh, que lleva muy buenos partidos, se pueda poner titular y le va a dar más confianza. Uh-huh. Yo creo que sería, yo soy partidario, además, si ponía que creo que lo vendían por 300.000 euros o algo así, sí, más que pagado. Sí. ¿Cómo verías la salida de Luismi? Pues yo la veo bien, porque si van a traer otro medio centro y ya está Jimmy, Jimmy está dando unos buenos resultados y mientras siga así, no vamos a tener tanta gente acumulada jugando. Hay atasco ahí en el centro, sí, del campo, ¿verdad? La pelota para que te dé la camiseta, ¿eh? Aquí lo criticamos mucho, Jimmy, ¿eh? Pero no. sí es verdad, pero está jugando sí es verdad que hay un antes y un después. A mí una persona me dijo, es que no me ponen. Dije, tienes razón. Entonces, en el momento que le dieron la oportunidad, Jimmy demostró cosas. Y sobre todo cuando no juega con Luismi pegado, sí, porque sí, claro, se pegan unos contra otros. Sí. Ahí tiene que jugar o Colombato, un organizador y Jimmy. Uh-huh. Pero Jimmy y Luismi son la antítesis. Yo Luismi me parece un excelente jugador para Oviedo, de mucho nivel. Solo le veo ya un segundo problema que está teniendo. Uno era el de las tarjetas, sí, y otro es que se está lesionando muchísimo. Mucho. La verdad es que lleva la mitad de los partidos. Sí, lleva dos temporadas donde se está lesionando muchísimo. Con lo cual, vamos a ver, si la operación financieramente al Oviedo le parece muy bien, le dice que le deja margen de margen salarial, pues allá. O sea, para eso están un poco los expertos. Aparte de esto, si también se ficha este al... El de Las Palmas. Si viene el de Las Palmas también, es que tenemos un centro del campo que está saturado. Tiene que haber salidas por narices, ¿eh? Uh-huh. Sin duda. Y otro que a ver si aparece es Camarasa. Que ese no cuentes con él. Sí, sí. También, porque el que está en recta ya final es Alex Millán. Sí, pero mientras coge la forma, sí, le dan minutos, esto, el otro, vaya. Marzo, abril. Y confianza. Y confianza. Luego no meter la pierna, grave, no meter la pierna igual. La confianza para un jugador es muy importante. Sí, sin duda que sí. Bueno, me voy a despedir de nuestros contertulios. Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y ojalá que la invitación que hacías o el llamamiento que hacías no caiga en saco roto y el Tartiere pues tenga una entrada de esas de las que merece la visita del líder. Más líder o menos líder, pero líder a fin de cuentas. Piraña, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Tienes una misión. A ver. Meter ficha ahí en el, tema de la camiseta de Jimmy. Bueno, 2-0, ¿eh? 2-0. El otro día dijo 1-3, perdón, y acertó. 2-0. Muy bien. ¿Tarriesas con goleadores? Mira, Borja Bastón el primero. Borja Bastón el primero. Muy bien. Y luego voy a dar Colombato. Colombato. Sami Majek Hamudé, presidente de la Peña Azul Cabrales e integrante de la Peña Azul Cabrales, que se inaugura el próximo día de San Valentín, el 14 de febrero, en Bárcena de Carreña. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros. Por demostrarnos, bueno, pues ese oviedismo que tenéis con bandera, con pancartas, bueno, pues de todo, con esos desplazamientos que hacéis, fantásticos, que además los sigo siempre por el vídeo y me encanta verlos. Y ahora ya solo queda que te ayuden con la camiseta de Jimmy. Dime un resultado de goleadores para el domingo. Pues yo creo que 1-0. 1-0. ¿Y marca? Moyano. Yo me voy a meter a un 3-1 también. Yo creo que tratamos con el 3-1, nos gusta. Un 3-1. En este caso, ¿me falta el de Felipe? Yo diría un 2-1 por no coincidir. Por no coincidir. Mitad, aunque a mí siempre me gusta que no encajemos goles, que es la parte que menos me gusta que estamos encajando últimamente. Llevamos 5 partidos ahí encajando goles todas las semanas. Eso es verdad. Bueno, pues ya tienen la porra, grabado queda, en este caso, no hay premio, es un premio honorífico. En este caso encabeza la puntuación Piraña con ese triunfo en el Ferrol. Antes de irnos, los que siguen los vídeos de YouTube y de TikTok y de todo esto, se ha puesto muy de moda una canción en italiano, será porque ti amo, no sé qué, bueno, que la cantan los ultras del Milán, referido a los de la Juve. Bueno, pues esa canción también sonó en el Ferrol. ¿Quiénes la cantaban? Ahí la tienen.
¿Qué se ha ocurrido? Lo de Lolo Lolo. Vale para el himno nacional, vale para la canción de los italianos, vale para todo. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro por estar con nosotros. Majek, te digo una cosa. Cuando yo tenía tu edad, 11 años, el Oviedo subió a primera. Con lo cual, creo que es de justicia que tú veas al Oviedo en primera y puedas disfrutar de ver, bueno, pues al Oviedo jugando contra el Madrid, contra el Barcelona, contra el Valencia, contra todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y yo ya le dije a mi padre que hice un trato con él, que le dije que si el Oviedo subía, ajá, me pintaba el pelo de azul. ¿Te pintas el pelo de azul? Y yo también. Me apunto. Mira, bueno, pues mira. No, aquí tenemos catálogo. Yo tengo una cosa. Si ellos dos se apuntan, a mí no me queda otra que apuntar. A mí, no, es mentira, porque a mí entonces no me dejan entrar en casa. Pero espero que lo tengas pintado de azul. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ahora nos vamos muy rápido y continuamos el espacio de esta noche. Hasta la próxima. Vamos ya con la recta final del encuentro de esta noche, no, del programa de esta noche. Vamos a conocer un poquito más de cerca al Leganés. Es el líder de la categoría. Hay quien comenta, ¿líder por accidente? No, porque ya van 23 jornadas. Algo tiene el agua cuando la bendicen. Y algo tendrá el Leganés. Lo que se le vio, al menos yo lo que le vi, contra el Oviedo en la primera vuelta, no me demostró mucho. Y por la tele contra el Sporting en Gijón tampoco le vi la gran cosa, pero algo tendrá cuando... Bueno, al final es fútbol, saben competir. La segunda es muy difícil. Es decir, puedes llegar a competir bien y dar un espectáculo como lo está dando el Real Oviedo ahora con Luis Carrión, o puedes tener los automatismos de que yo voy a defender, a partir de ahí yo tengo gente como Raba, tengo gente como De La Fuente, que llevan 7 y 8 goles, 5 y 4 asistencias. Tengo a Unión que te juega los otros partidos, que es capaz de ganarte con un penalti en Andorra por estar tirado 3 minutos hasta que el VAR pues mire la jugada. Tiene un portero que, Diego Conde, que venía de no jugar nada en el Getafe y es de lo mejorcito con Leo Román en la categoría. Y al final todo se da, ¿no? Es decir, fichan a un entrenador que para ellos era desconocido, Borja, que hubiese entrenado al Deportivo de La Coruña y no le salió bien las cosas en segunda B. Cuando llega todo son críticas, que quién es este, que es un desconocido. Y al final es un currante del fútbol. Es de estos chavales que viven por y para el fútbol, que se desplazan a Burgos a ver al Burgos, que se desplazan a Valladolid, que están todo el día pues, con entrenadores. Y el equipo está pues, hecho para el 4-4-2 que tiene a las mil maravillas. Y cuando es el equipo que más gana fuera de casa, cuando es el equipo que más puntos ha hecho fuera de casa, cuando es el equipo que tiene 42 a expensas de lo que está haciendo ahora, es que ha hecho muchas cosas bien. Claro. Es decir, la suerte te dura 1, 2, 3 partidos. Sí. 23 partidos no dura. Es decir, es líder por méritos propios. Esperemos que el domingo el líder sea menos líder o el sábado sea menos líder en el Carlos Tartiere. Esperemos que así sea. De todo el plantel del que nos hablabas, ¿hay de alguno? Si hubiera que dejar alguno allí, no sé lo que hay en Leganés exactamente, pero allí. Bueno, pues que fuera algún supermercado de por esos ejemplo, grandes que suelen tener, ¿no? Al Madrid Xanadú, que siempre me llama la atención a mí, Madrid Xanadú. A ver, tiene futbolistas diferenciales, ¿no? Tiene De La Fuente, que lleva 8 goles, como dije, tiene a Diego García en punta, pero yo creo que el futbolista más desequilibrante es Dani Raba, que es un futbolista que, a pesar de jugar en banda, tirado a una banda, pues lleva 7 goles, lleva 5 asistencias, es decir, los números de los goles están muy concentrados, ¿no? Es decir, lleva 34 goles y hay 5 futbolistas prácticamente que son los que metieron todos los goles. Luego encaja muy poco, son el equipo menos goleado, 15 goles. Entonces, yo dejaría a Dani Raba porque creo que es el que más asiste y encima tiene gol. Claro. Bueno, el partido es el sábado a las 9 de la noche. 6:30. ¿6:30? No lo sé. Yo creo que 6:30. Creo que antes, antes sábado, no sé quién me dijo. Media. Bueno, pues mejor que mejor. Sábado 6:30. Alguien me dijo 9 y me quedé con esa copla. Bien. 6:30. Sábado 6:30 de la tarde. Sería tremendamente importante que el Tartiere fuera en la Caldera, ¿no? Lo va a ser. Lo va a ser porque es una hora bonita, es un día que los chavales pues al día siguiente no tienen clase, que yo creo que vamos a rondar los 20.000 aficionados. Y 20.000 de Oviedo
suenan como 40.000 en otro estadio. Es decir, 20.000 en Oviedo, cuando Oviedo ruge, las paredes del Tartiere suenan mucho. Entonces, por eso digo que hay futbolistas que el Tartiere los come, que el Tartiere los come, pero ahora mismo la dinámica, el entusiasmo que ves por la gente, por los chavales, yo veo por mi mujer, por mi hijo, por mis amigos, es decir, es una euforia grandísima porque el equipo te lo está dando. Claro, sin duda. Y vaya sorpaso que sería, ¿eh? Acercarse sí. a la cabeza. Sí, porque al final te metes, aunque luego tengas que salir por otros resultados, pero si ganas te metes en playoff unas horas, por lo menos, y eso es muy importante porque hace dos meses era casi imposible. Decir que es verdad que desde la jornada 7, si el fútbol se pudiera contabilizar así, seríamos líderes, ¿no? Sí, con Luis Carrión, pero... Sin duda. Marco, muchísimas gracias. Antes de irnos, quiero meterte en un pequeño aprieto. ¿Fue mano de Vinicius o fue hombro? Son muy malos los árbitros. Muy malos. Es decir, perder el partido que pierde ayer el Almería, solo se lo dan a Hernández Hernández y a Hernández Maeso. Hernández Maeso... de ingrato recuerdo para el Oviedo en Almería, ¿vale? Pero bueno, es decir, el primer penalti que le dan al Real Madrid viene de dos faltas clamorosas, clamorosas. Y que tú en el campo no lo veas, bueno, voy a tener mis dudas porque es lo único que tienes que hacer, sí. pero vale. Pero que un chaval con todos los medios sentado y con todo lo que le dieron alrededor sí. por el caso Negreira, que él dice, no, pero conmigo el Madrid ha ganado 12 partidos, que... es un reconocido antimadridista. Diga que es mano, es decir, si a mí se me mangan encima, Rüdiger, yo normal, ¿eh? Claro, normal que por lo menos intentes tirar la mano para que no me manque. No es penalti, no. es falta de Joselu sí. y de Rüdiger. Y la de Vinicius, yo soy de los que digo que para mí siempre es mano, pero al final ahora ya te sacan una nueva teoría sí. de que de aquí a aquí es hombro para ellos. Sí. Y entonces, con la fotografía, con el colorito que están dando, sí. es decir, porque se lo sacan porque, no sé, porque ha sido Vinicius. Sí. Si llega a ser algún chaval menos conocido de Osasuna o de sí, sí. tal, pues sería mano. Sí. Porque el movimiento, es más, yo para mí, ya, aunque no sea mano, para mí es hasta falta de Vinicius al defensor sí. porque le empuja. Y mete completamente de acuerdo contigo, Marco. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vemos el próximo lunes para llegará duda. Garmendia y dirá que el árbitro acertó. No tenemos hoy a Garmendia, pero sin duda creo que dirá que acertó. No me cabe la menor duda. Bueno, nos vamos. Llegamos así al final del programa de hoy. Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí con nosotros en el programa referente para los oviedistas que continúan, bueno, pues su camino hacia la primera división. Volvemos el lunes. Gracias por su atención. Muy buenas noches.